Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de regresando a su tierra para redención, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos,
Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló. Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Cuando fue rechazado por sus hermanos, vino a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo hace nada era la
Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Por
tiene Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder en poder, verán a Dios en Dios, irán de poder. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Tú has vencido para mí el libro y desatas su sello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatas su sello. Mientras ella huía de acá la palabra,
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo esta tarde y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura. Gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Sabemos que estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo en esta tierra, llamado espacio de tiempo, Padre amado, en estos 4000 años, Señor, tú enviaste, oh Padre amado, el diablo, cómo ha obrado en esos 4000 años. Cuando estabas trabajando con los judíos, pero en estos 2000 años también tú obraste cuando la novia está en la cena, Señor. En los 4000 años estaba la arruga, el saltón, el revoltón, o como los 4 reinos, Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Oh, Padre amado, pero en estos 2000 años tú enviaste la unción del león, del buey, hombre y del águila, oh Padre. Glorioso tiempo que tú nos enviaste a existencia, Señor. En esta tarde queremos cumplir tus mandamientos, cumplir tu profecía, Señor, sabiendo de que Apocalipsis 17 ha cumplido la promesa, Señor. Tú enviaste, Señor, un mensajero profeta gentil, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y nuestra realidad de esta hora, Señor, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Entonces, qué privilegio conocer este glorioso mensaje, Señor. No es que de nosotros mismos lo hacemos, no, Padre amado, tú nos encontraste en a cada uno de vosotros, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre amado. Entonces, nos sometemos ante tu presencia, esperando de que tú estés también en la escena, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu en este último tiempo está en la palabra y en la novia y en la iglesia, oh Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos unjas a cada hermano y hermana que estará lecturando en esta tarde, Padre amado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes. En esta ocasión iniciamos un nuevo mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Port Alberni, BC, Canadá, el día 25 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Cualquiera que no pudiera predicar después de eso no sería llamado un predicador, ¿verdad? Maravilloso, hermoso, bien hecho. Ciertamente aprecio eso en mi amable hermano. Yo estaba preguntando acerca de él, cuán cerca vivía de la siguiente reunión. Pienso que él es de, no lo entendí muy bien, de otra región o algo así. Pero eso estuvo muy bien. Estoy muy agradecido que Dios le haya dado a este hermano ese talento hermoso para cantar sus alabanzas. Ustedes saben, todo esto es para formar el evangelio. Yo estaba predicando el otro día ya en los Estados Unidos sobre 4 maneras de ver a Dios. Ustedes saben, y hay miles de maneras de ver a Dios y solo miramos alrededor. Él está en donde quiera. Párrafo 2. Miren, sentimos mucho haberlos retenido tan tarde anoche, cuando ustedes tenían tanto calor aquí adentro. Algunos de los amigos que estaban conmigo dijeron, ellos estaban abanicando. Así que yo luego, alguien dijo, pero eso no le molesta a los indios. Dijo, ellos se quedan allí mismo toda la noche, testifican al resto de la noche. Así que yo estoy agradecido. Quizás cuando me vayas, suban ustedes y empiecen a testificar diciéndoles acerca de lo que el Señor hizo por ustedes. Párrafo 3. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído de Tommy Osborne? Él es un precioso amigo mío y él va mucho al viejo mundo en ultramar, un misionero. Y él dijo, en una ocasión yo iba camino a Sudáfrica y él llegó a la reunión. Y cuando yo subí a la plataforma en la ciudad de Nueva York, ese lugar donde ellos llevan a cabo todas esas luchas, la grande arena allí y el lugar estaba atestado y repleto, perdón. Y yo iba cruzando la plataforma y Tommy llegó corriendo y me agarró de la cintura y me empezó a abrazar. Y yo dije, Tommy, ¿qué estás haciendo aquí tan al norte?
solo para decirte adiós y pedir a Dios sus bendiciones para ti mientras estás en ultramar. Él es uno de mis convertidos a Cristo en el Ministerio de Sanidad. Y él dijo, y yo dije, me imagino que estás agotado, Tommy. Tú has estado predicando mucho. Dijo, no. Dijo, yo no tengo ningún discernimiento que me agote. Dijo, ¿sabes lo que hago? Me quedo parado allí por 15 minutos y ato al diablo en un nudo con la palabra. Dijo, él no se puede salir de ello. Luego los dijo que oren unos por los otros y luego me consigo una silla y me siento. Y los escucho testificar hasta el amanecer. Él dijo, uno se levanta y testifica y cuenta lo que Dios hizo por él. Y eso hace que el otro crea. Y él se levanta y testifica. Y mientras él está testificando, otro se está levantando. Y dijo, yo solo me siento allí y palmeo mis manos y disfruto de unos buenos momentos. Párrafo 4. Oh, hermanos, es maravilloso ver cómo Dios tiene sus ministerios diferentes. Miren ustedes, cómo Él lo obra. Este amable hermano aquí cantando, ese es un ministerio de cantos y otros tienen un ministerio. Ven, Dios ha puesto a la iglesia dones predestinados. Uno de ellos es, primero, es apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Miren, de hecho, apóstoles es lo que los llamaríamos hoy. Nosotros les dimos un nombre nuevo, misioneros. Un misionero es un apóstol. Miren, la palabra misionero significa uno que es enviado y la de apóstol significa uno que es enviado. La misma cosa. Pero, ¿cómo ellos quisieron ser llamados apóstoles? O mejor dicho, misioneros en lugar de apóstoles. Y yo no sé. Pero un misionero debe tener el llamamiento de Dios y ser enviado de Dios. Uno es enviado. Párrafo 5. Un profeta es un vidente que mira el corazón de la gente y predice las cosas que van a suceder. Y miren, también hay un don de profecía. Ese está en la iglesia con los miembros locales y cae sobre cualquiera de ellos. Ellos dan una profecía, pero no puede ser recibida por la iglesia hasta que no haya sido juzgada por dos o tres testigos. Y luego ellos tienen que poner un sello en eso para decir que es de Dios. Luego ellos tienen que vigilar si eso sucede. Entonces puede ser que nunca caiga otra vez sobre ese hermano o hermana. Pudiera estar sobre otro la siguiente vez. Ese es un don de profecía. Pero un profeta, P-R-O-F-E-T-A, nace un profeta. Fue preordenado hacer eso desde antes que el mundo aún empezara. Bien, miren, ustedes tomen por ejemplo a Jesucristo, el rey de profetas. Desde el huerto del Edén, él era la simiente de la mujer, un profeta. Y Moisés nació un niño apropiado, un profeta. Juan el Bautista, bueno, Isaías lo vio 712 años antes que naciera y dijo que él era la voz que clama en el desierto, 712 años antes que él naciera. Jeremías, Dios le dijo que aún antes que él fuera formado en el vientre de su madre, que él lo conoció y lo santificó. Y lo ordenó por profeta a las naciones. Bien. Párrafo 6. Los profetas tienen la palabra de Dios y nacen profetas. Un don de profecía es diferente. Ese es un don. Miren, hay nueve. Hay cinco dones ordenados en la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Miren, esos son los cinco dones que Dios pone en la iglesia por medio de su previo conocimiento. Luego hay nueve dones que están en la iglesia local: hablar en lenguas, interpretación de lenguas y dones de sabiduría y conocimiento y profecía y los demás. Esos son nueve dones espirituales que obran por medio de la iglesia. Pero luego hay nueve, cinco dones de oficio que Dios pone en la iglesia y, oh, cómo nos gusta ver a todos esos obrando en la. Uno de ellos es el pastor, el maestro y esas cosas. Luego los otros vienen en confirmación. Los dones son para magnificar.
Y Dios los tiene de tal manera que aún un necio no tenga excusas. ¿Tendrá él? Él es tan sencillo de la manera que Dios lo ha hecho. Y me agrada eso. Entre más sencillo ustedes lleguen a ser, más grandes llegarán a ser ante Dios. Eso es correcto. Nunca traten de elevarse ustedes mismos. Cuando ustedes hagan eso, ustedes mismos se están humillando. Ven, el que se enaltece será humillado. Párrafo 7. No hace mucho yo estaba. ¿Estoy haciendo algo mal aquí, hermano? Oh, gracias. Muy bien, así está mejor. Gracias. Yo probablemente no estaba sonando bien allá atrás. Allí estaba. Recientemente yo estaba en la gente me había enviado una carta para que fuera a una gran reunión en una ciudad grande en los Estados Unidos, Chicago, a una reunión pentecostal. Bueno, yo no podía ir de todas maneras, pero no había contestado la carta. Y el hombre que estaba a cargo me envió un mensaje. No venga. Bueno, yo pensé, eso está bien. Así que entonces ellos consiguieron un gran ministro que tenía un gran nombre y, oh, hermanos, él era un gran maestro de escuela bíblica. Y cuando el hombre subió esa noche, él traía un libro grandote, traía páginas y dio esa plática intelectual a medida que él la leía de las páginas y las volteaba. Una plática muy fina e intelectual. Ven. Pero los santos de Dios solo se quedaron quietos. No les cuadraba bien. Él lo sabía. Cuando él subió, su pecho estaba erguido, el cuello volteado, ustedes saben, y toda esa pompa. Y él se dio cuenta que eso no cuadraba con el pueblo de Dios. Y cuando vio que no cuadraba, él entonces cerró sus libros y se bajó con su rostro inclinado, yéndose muy humildemente. Estaba allí un santo anciano sentado en la esquina y codeó al otro y dijo, si él hubiera subido de la manera que bajó, hubiera bajado de la manera que subió. Eso es casi correcto. Humillémonos delante del Señor. De esa manera se hace. Amén, gloria a Dios. Párrafo 8. Y estaba pensando, cuando yo estaba sentado allá, llegué manejando y estaba escuchando al hermano Borde terminar su mensaje. Yo estaba pensando acerca de mis hermanos indios. Espero que esto esté bien. Yo recuerdo que en Phoenix, Arizona, tenía una tienda de circo y yo estaba llevando a cabo una reunión allí y allí estaba un indio que llegó de. Yo pienso que él era un navajo. Y él llegó, un típico navajo. Ustedes saben que son con sus bandas azules enredadas alrededor de su cabeza y vestido de una camisa de color escarlata. Y él no se sentó en la silla, se sentó en el suelo, vi. Y así que yo, Billy, había estado repartiendo esas tarjetas de oración. E iba, las mezclaba y se las daba a la gente. Y cuando la gente subía a la plataforma con un dolor de muela y el otro tenía, quizás él tenía, ustedes saben, un dolor de estómago o algo así, una cosita menor. Y yo le dije a Billy, le dije, hijo, deja de dar esas tarjetas a esa gente que no tiene nada, sino solo dolores de muela, cuando hay gente sentada allí que se está muriendo de cáncer. Ellos deben subir a la plataforma. Pregunta a las personas qué está mal en ellas y luego les das una tarjeta de oración. Alguien que suba, alguien allá en la plataforma que se esté muriendo, porque ellas solo tienen una noche más y nosotros tenemos que terminar. Y hay como unas 5.000 personas allí para que se ore por ellas. Y ellas están muy enfermas. Entonces Billy subió al micrófono. Él dijo, mi papá me dijo que solo le diera estas tarjetas a la gente que verdaderamente está enferma. Él dijo, miren, cuando yo se las dé, dígame lo que está mal en usted y yo les daré una tarjeta. Y él dijo, las personas que solo tienen dolores de muela y lo demás, y cosas así, que tiene un dolorcito de cabeza, por supuesto que es un gran problema para ellos, pero no es un problema como el de un hombre que se está muriendo y tiene un problema de corazón o algo muy grave. Párrafo 9, así que yo le voy a llamar a él, jefe. Él estaba sentado allá en un rincón, en el polvo del suelo, y se acercó a Bill y le palmeó la espalda y le extendió su mano pidiéndole una tarjeta. Bill le dijo, jefe, ¿qué te pasa? Dijo, mi papá me dijo que les preguntara qué está mal en la gente. Él dijo, yo enfermo. Él dijo, ¿de qué estás enfermo, jefe? Él dijo, yo enfermo.
Billy dijo, bueno, yo no sé qué hacer. Él dijo, muy bien, siéntate, te atenderé en unos minutos. Él se mantuvo vigilando con sus ojitos. Cuando ese montoncito de tarjetas se bajó mucho, él se acercó y le dio palmaditas otra vez. Él dijo, yo enfermo. Entonces Billy dijo, jefe, dijo, me tienes que decir qué es lo que está mal contigo. Mi papá me dijo que solo les diera estas tarjetas a la gente que está muy enferma. ¿Qué es lo que está mal contigo? ¿De qué estás enfermo? Él dijo, yo enfermo. Billy dijo, muy bien, jefe, toma esta y escribe en ella, yo enfermo. ¿Ven ustedes? Amén. Párrafo 10, por último. Así que sucedió que él entró en la fila de oración la siguiente noche. La siguiente noche, así que él subió allí. Por supuesto, el Señor empezó a hablar diciéndole lo que estaba mal y lo demás. Y entonces yo dije, jefe, sí. Yo dije, ¿crees tú que el Señor te sanará? Él me miró. Me fijé que él no lo entendió muy bien. Ven. Yo dije, ¿crees tú que el Señor te sanará? Él dijo, eso, correcto. Y yo dije, ¿vas a saber, vas a ser un buen hombre después? Dijo, eso, correcto. Y todo lo que yo decía, él decía, eso, correcto. Me vine a dar cuenta que esas eran las únicas dos palabras que él podía decir. Él había aprendido eso. Yo enfermo y eso correcto. Me lo encontré como, oh, unos 6 u 8 meses después de allá. Yo dije, allí está ese hermano indio. Fui a él y le dije, ¿cómo estás, amigo? De esa manera. Él dijo, eso correcto. Alguien allá en la misión dijo que él fue sanado. Ven, él fue sanado. Y eso es todo lo que él sabía. Eso correcto. Así que eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Eso es correcto. Así que estamos muy agradecidos por esa fe sencilla. La única cosa que ustedes tienen que saber es eso es correcto. Cuando hablamos acerca de la Biblia, eso es correcto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Port Alberni, BC, Canadá, es el día 25 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Uno más grande de que Salomón está aquí. Párrafo 11. Un chino en una ocasión, pueda que haya algunos chinos aquí esta noche. Él dijo, ustedes, americanos, no leen correctamente. Él dijo, todos ustedes leen de lado a lado de la página de esta manera. Y dijo, yo voy a leer Juan 3:16 para ustedes. Dijo, ustedes dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dijo, ustedes están diciendo no, no, no. Y dijo, nosotros los chinos lo leemos de arriba hacia abajo de la página. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso correcto, eso es correcto. 12. Viajando alrededor y conociendo a personas diferentes en diferentes naciones. Es sorprendente darse cuenta que todos los hijos de Dios son personas maravillosas. No importa qué idioma, lo que ellos son, todos son hijos de Dios y muy agradables. Y yo los amo a todos, noruegos, suizos, finlandeses y en Finlandia, allí fue donde el muchachito fue resucitado de los muertos. Ustedes probablemente leyeron la historia allí. Y esas son 5 veces seguidas examinadas por el doctor, que 5 personas estando muertas por la gracia de Dios, por medio de una visión, la vida fue llamada de regreso a ellos. Y esas son declaraciones firmadas por doctores. ¿Ven ustedes? Ustedes leyeron eso en el de los hombres cristianos de negocio, no hace mucho tiempo acerca del bebé mexicano. 13. Miren. ¿Ven ustedes?
antes que uno imprima algo, uno tiene que ser capaz de comprobarlo, ¿ven? Uno lo puede decir, eso está bien, porque uno lo puede negar. Pero cuando tú lo declares, es mejor que estés correcto. Y así que este bebito mexicano, el doctor firmó que había muerto esa mañana allá en México. Allí había miles, bueno, un solo llamamiento al altar produjo 20,000 personas en una sola ocasión. Y este bebito mexicano, miren, todos ellos eran católicos y estaban, ellos llegaron allí a las 9 de la mañana y esperaron hasta que yo llegué a las 9 esa noche, esperando que nosotros llegáramos. Y yo subí a la plataforma. Había estado lloviendo todo el día, lloviendo copiosamente, y ellos se quedaron parados allí, allí en esa lluvia. 14. La noche anterior a esa hubo un anciano hermano mexicano que venía andando por la plataforma, sin zapatos, con los pantalones todos raídos y un sombrero viejo cosido con cordón entrelazado. Y él venía andando por la plataforma, temblando así. Él metió su mano en su bolsillo y sacó unas cuantas para rezar un Ave María. Y yo dije, eso no es necesario. El intérprete, el hermano Espinosa. Algunos de ustedes, gente de la Asamblea de Dios, conocen al hermano Espinosa. Él está con... Y así que él era mi intérprete. Y yo dije, eso no es necesario. Así que él subió y yo lo miré. Y allí estaba yo, parado allí con un buen par de zapatos puestos, con un buen traje que alguien me dio. Y allí estaba ese pobre hermano anciano. No tenía zapatos, no tenía un traje. Su saco estaba todo raído. No traía camisa puesta, todo lleno de polvo. Probablemente el anciano nunca había tenido una buena comida en su vida. Y yo me acababa de terminar de comer una buena comida. 15. Recuerden, él es un hombre por el que Cristo murió, igual que yo o cualquier otro. Tiene tanto derecho como lo tengo yo. Probablemente tenía un montón de niñitos en casa, o quizás eran jóvenes para entonces, porque él debe haber tenido como la edad de mi padre. Y allí estaba totalmente ciego. Y puse mi pie al lado de él. La congregación no podía ver eso. La plataforma estaba tan larga como este edificio. Puse mi zapato al lado de su pie para ver si le quedaría. Yo le hubiera dado mis zapatos. Y yo pensé eso, pero sus pies eran mucho más grandes. Luego comparé mis hombros con sus hombros. Mi saco no le hubiera quedado. Pensé, oh Dios. Ahí está él, y vi su cabello canoso colgándole, sus ojos blancos. Pensé, si yo únicamente le pudiera ayudar de alguna manera. Ustedes tienen que sentir por la gente, o no le pueden hacer ningún bien cuando oren por ellos. Ustedes tienen que sentir por ellos. Yo pensé, ¿qué si mi papá hubiera vivido? Él hubiera tenido como esa edad. Él es probablemente el papá de alguien, y pensé, y luego pensar que Satanás ha sido tan malo con él. La naturaleza lo tiene en la condición que él está, probablemente en la pobreza, y ahí él ni siquiera tiene vista para ver, para andar por ahí. Y abracé al anciano y dije, Padre Celestial, te pido por este querido anciano. Yo lo miré parado ahí en una visión enfrente de mí. Él podía, me estaba mirando directamente. Oh, hermanos, no hay nada que vaya a detener eso cuando viene esa visión. Sí, Señor, vi que él podía ver. Yo lo aparté de mí así y él gritó, ¡Gloria a Dios! Eso significa, ¡Gloria a Dios! Allí él podía ver tan bien como yo. Y a la noche siguiente había una pila de chales viejos y sombreros como de 3 pies de alto y como de unas 15 yardas o 20 yardas de largo. ¿Cómo sabrían a quién le pertenecía? No sé.
solo a Pilatos para que se orara por ellos. 17. Cuando llegué a la plataforma, mi hijo Billy me dijo, acabábamos de empezar a predicar. El hermano Espinosa, yo subí. Nosotros teníamos 3 noches. Es todo lo que podíamos estar allí. Y dije, miren, yo voy a hablar esta noche así como lo hice anoche, diciéndoles a todos ustedes lo que Jesús era. Y ustedes lo vieron aquí a Él ir por toda la congregación. Ustedes lo vieron a Él restaurar la vista al ciego. Puestos allí, miren cuán grande pila de muletas viejas y sillas y cosas así en los que la gente se sentaba. Yo dije, eso demuestra que ha hecho esto la fe que ellos tenían en el Señor resucitado. Y dije, miren, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Billy vino y me dijo, papá, tengo casi 300 ujieres en este lado. Y dijo, ellos no pueden detener a una mujercita. Y dijo, ella solo es como así de alta, una mujer joven. Dijo, ella trae a un bebé muerto y ha estado parada ya en esa lluvia. Y dijo, mañana no le dio. 18, mañana. La palabra mañana significa mañana. Y él era tan lento que yo lo llamaba mañana. ¿Ven? Se suponía que él iba a venir por mí. Ellos me decían que llegaría a las 5 y él llegaba allí como a las 8:30 o 9. ¿Ven? Y yo lo llamaba mañana. Él dijo, él estaba repartiendo las tarjetas de oración. Hermanos, continuamos, él dijo. Él estaba repartiendo las tarjetas de oración. Billy solo tenía que vigilar que él no vendiera una. ¿Ven ustedes? Eso es lo que tenemos que vigilar. Una persona repartiendo las tarjetas de oración tiene un trabajo responsable. Una persona repartiendo las tarjetas de oración tiene un trabajo responsable. Y esa es la razón que tengo a mi propio hijo repartiéndolas. Porque la gente pudiera estar haciendo algo mal. Y así que entonces él solo lo vigilaba. Y él repartía las tarjetas de oración. 19. Y dijo, él ya repartió todas las tarjetas de oración. Y esa mujercita no recibió una. Y dijo, esa gente ha estado parada, tan lejos como ustedes pudieran ver, por toda esa plaza de toros allí. Habían estado parados allí todo el día, desde las 8 o 9 de esa mañana cuando abrieron los portones. Y esto era como a las 9:30 de la noche, quizás un cuarto para las 10. Y dijo, y esa mujercita se ha subido por arriba de esos ujieres. Ella trae un bebé muerto envuelto en una cobija. Ella quiere que tú ores por él. Y dijo, ella se sube por encima de sus hombros, corre entre sus piernas. Y dijo, nosotros tenemos que ir allá y echarla fuera de la plataforma. ¿Ves? Porque yo no la puedo dejar que suba aquí sin una tarjeta de oración. Porque causará un tumulto, ¿ves?
Porque esa gente ha estado parada allí todo ese tiempo esperando una tarjeta de oración. 20. Y el hermano Jacques Murray, pueda que muchos de todos ustedes lo conozcan. Es de Shreveport, Luisiana. Algunos de ustedes puede ser que hayan oído de él. Es un hombre muy fino. Él estaba en la plataforma y yo dije, hermano Murray, esa mujer no me conoce. Ve allá y ora por el bebé, en donde sea que esté ella, en donde sea que esté allá. Y ella nunca sabrá la diferencia. Él dijo, muy bien, hermano Branham. Él se empezaba a ir y yo dije, ahora, hermano Espinosa, interpreta. Y dije, ¿cómo estaba diciendo? Fe es la sustancia de lo que se espera. Y miré, y ahí enfrente de mí apareció un bebito mexicano sentado allí. Él tenía una carita morena y se estaba riendo conmigo. No tenía dientes, solo estaba mostrando sus pequeñas encías allí mismo, enfrente de mí. Yo pensé, me pregunto si ese es el bebé. Y me detuve y dije, no interprete. Dije, hermano Murray, espera un momento. Dije, Billy, abre paso y trae a esa mujer aquí a la plataforma. Y entonces ellos trajeron a la mujercita allí arriba y ella subió. Ella se arrodilló, empezó a gritar, Padre, Padre. Eso quiere decir Padre. Ella era católica, ¿ven? Padre, Padre. Y yo la tomé de la mano y dije, póngase de pie, póngase de pie. Y ella cargaba a su pequeño, pequeño bebé muerto, como así de largo, debajo de una cobija completamente mojado. Oh, había estado lloviendo copiosamente todo el día y estaba muy mojado. Y yo dije, ¿sabe inglés? Y ella seguía diciendo, Padre, Padre. Y el hermano Espinosa le dijo a ella que se mantuviera callada. Y así que yo sostuve, puse mi mano en la pequeña cobija así, y en ese cuerpecito tieso, frío, dije, Padre Celestial, yo no quiero. Yo sé que tú no tienes que sanar para probarte tú mismo. Tú sanas para cumplir tu palabra. Dije, todos nosotros sabemos que tú eres Dios. Pero hace un momento apareció una visión ante mí, como tú sabes, un bebito. ¿Era ese el bebé, padre? Si no era. Y en ese momento hizo, wow. Y empezó a patalear así. Y allí estaba vivo. Y entonces, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, recordando mensaje uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Port Alberni, BC, Canadá, el día 25 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice: Así que yo le dije al hermano Espinosa, dije, y ella empezó a gritar y se cayó hacia atrás, así. Y así que yo dije, una hermosa damita, una cosita, quizás como en sus veintitantos, probablemente su primer bebé. Y entonces le dije a la hermana Espinosa, mire, no diga nada acerca de eso ahora, ¿ve? Porque la primera cosa es poner un mensajero con el bebé y darse cuenta de, deje que su doctor firme la declaración, ¿ve? Porque no queremos nada, debe ser verdad. Ve, uno no quiere nada. Si alguien lee algo, uno quiere que sea la verdad. No debe ser algo que está mal, porque eso no estaría bien ante Dios. Y así que fueron. Y el doctor firmó la declaración que el bebé había muerto de pulmonía esa mañana a las 9 en su consultorio. Y eso fue a las 10, como a las 10 de esa noche. Había estado muerto todo ese tiempo y vive en México hoy, saludable y feliz. Ven. Porque Cristo vive, ¿y qué es lo que se requiere? Fe sencilla. Amén. Párrafo 22. Yo le dije a su pastor, el hermano Eddie Biscal,
Le dije esta noche, o mejor dicho, esa tarde cuando estaba hablando con él, yo dije, es una lástima que nosotros no tuvimos las 6 semanas completas. Hubiéramos recorrido la costa para estar ese tiempo aquí entre el pueblo. Él dijo, hermano Branham, dijo, esto ni siquiera es una tercera parte de los indios. Dijo, ellos son pescadores comerciales y todos están en estas islas y por todo allí. Yo dije, oh, vaya. ¿Cómo me gustaría subir en una pequeña barca e ir de isla a isla entre ellos? No solo eso, pero anoche en la reunión me fijé en algunos de ustedes suizos y noruegos y alemanes sentados allá atrás, canadienses. Fe maravillosa. Dios le bendiga. Ustedes son gente maravillosa. Nosotros tenemos un gran Salvador que nos ama a todos. Y yo estoy aquí. Párrafo 23. Yo no pudiera sanarlos a ustedes. Si yo les pudiera sanar a ustedes, lo haría. Ven. Ustedes saben que yo haría eso. Si yo pudiera tomar, si para sanarlos, si yo pudiera tomar una moneda de 25 centavos, 25 centavos y ponerla en el suelo y empujarla de un extremo al otro de esta calle todo el día con mi nariz y luego verlos a ustedes ser sanados, yo lo haría. Miren, Dios conoce mi corazón. Aquí está la Biblia. Y eso es correcto. Yo lo haría. Pero eso de nada serviría. Ven, pero él, y miren, si alguien pasa por aquí y dice, yo los puedo sanar a ustedes, no vayan a creer eso. Ven, porque aún la medicina no sana. Dios es el único sanador que hay. Yo soy Jehová, tu Dios, que sana todas tus dolencias. Párrafo 24. Cuando ese pequeño canadiense, Donnie Morton, ustedes leyeron la historia en selecciones, cuando lo llevaron hasta allá tan espástico y encogido a tal grado que lo de John Hopkins, la de los hermanos Mayo y todos lo rechazaron, y él llegó allí a Costa Mesa y estaba en la reunión, y el Espíritu Santo habló, selecciones, lo escribió, dijo que él dijo. El evangelista no le preguntó al niño. Él le dijo al muchacho quién era él. Le dijo que lo había hecho y de dónde provenía y todo acerca de él. Y fue sanado. Ven. Y entonces yo fui llamado por los hermanos Mayo para una entrevista debido a eso. Y ellos dijeron, yo dije, bueno, ellos nunca pusieron el nombre de los hermanos Mayo allí, pero ellos tenían selecciones. Y fue. El padre lo había dicho, pero por supuesto el escritor no diría eso acerca de un hospital y lo que se dijo. Muchos grandes, si ustedes leyeron el artículo, dice que muchas grandes clínicas por todos los Estados Unidos y Canadá lo habían rechazado. Y un espástico encogido llamado Donnie Morton, la revista Selecciones de octubre. Hace como unos 4 años, y luego él dijo que este niñito, como de unos 5 años. Párrafo 25. Oh, es una historia lastimosa. ¿Cómo este hermanito canadiense vino a un deslizador? En un deslizador. Él dijo que conocía a algunas muchachas ciegas y no, mudas que fueron llevadas a mi reunión antes que eso, y el Señor las sanó. Y una de ellas es una cantante en la iglesia y la otra es una operadora de teléfono, así que ambas eran sordas y mudas. Y así que él dijo, nosotros no estamos vencidos, Donnie, vamos y contemos. Y la madre y ellos pensaron que pudieran quizás llevar $50 y así todos ellos venir a los Estados Unidos y llevar a Donnie a la reunión y todo lo demás. Eso ni siquiera pagaba uno de sus viajes en un avión. Ellos tuvieron que venir en autobús, ni siquiera pudieron venir por tren. Y cuando llegaron allí, tuvieron que utilizar la ayuda de viajeros para llegar donde estaba la reunión. Y el Espíritu Santo le dijo a él quién era, de dónde venía y lo demás. Un papá muy demacrado cargando a su bebé. Y así que entonces él dijo a él exactamente lo que sucedería. El Señor sanó al niño para la gloria de Dios. Y cuando estaba siendo entrevistado acerca de eso, ellos dijeron en la de los hermanos Mayo, Reverendo Branham, nosotros no profesamos ser sanadores, nosotros únicamente profesamos asistir a la naturaleza.
Hay un solo sanador, ese es Dios. Ese es el mejor, ¿no lo es? Ven. Párrafo 26. El doctor puede unir un brazo donde está quebrado, pero él no puede sanar. El doctor puede sacar un diente, pero él no puede sanar donde fue sacado. Él puede sacar un apéndice, pero ¿quién lo va a sanar? Ven, no hay medicina que pueda formar células. Las células son un crecimiento, ¿ven? Y nada puede sanar eso. Nadie puede. Y tener un crecimiento es tener una multiplicación de células, lo cual es una creación. Y hay un solo creador, ese es Dios. Ven, y él tiene que curar ese lugar, curar ese hueso. El doctor lo puede unir, pero ven ustedes, ellos tienen que, se necesita calcio, potasio y lo demás para que entren en ese hueso y lo remienden. Miren, si yo estuviera dándoles vueltas al cigüeñal para encender el motor de mi automóvil o usándolo descuidadamente y me quebrara mi brazo y fuera a un doctor y dijera, doctor, usted es un sanador, sane mi brazo ahorita mismo, yo quiero echar a andar mi automóvil. Él diría, usted necesita sanidad mental, amigo. Eso es correcto. Bueno, si usted es un sanador, sane mi brazo. Él no es un sanador, ven. Él diría, yo le puedo unir su brazo, Dios lo tiene que sanar. Así que entonces, ven, la escritura siempre está correcta. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Eso es correcto. Entonces, agradecidos por los hospitales y medicinas y lo demás. Ellos ayudan a la naturaleza, pero no sanan. No, ellos no son sanadores. Dios es el sanador. Las escrituras no pueden mentir. Ven. Párrafo 27. Miren, me imagino que esa es la razón que yo tomo mucho tiempo. Ustedes son tan amables que solo me paro y les hablo y ahí lo tienen ustedes. Pero ¿saben qué? Yo solo vengo de paso en esta ocasión. No tengo sino solo un tiempecito para estar con ustedes, pero quiero hacer una cita con ustedes. ¿La puedo hacer con todos ustedes? Después que crucemos al otro lado del río, al otro lado, y volamos, y perdón, y volvamos a ser hombres y mujeres jóvenes otra vez. Yo quiero una cita de 1000 años con cada uno de ustedes. Nos sentaremos al lado de los árboles siempre verdes y nos sentaremos allí y hablaremos. Y allí llegará Abraham y nos levantaremos y estrecharemos manos con Abraham y Daniel. Llegará por ahí y estrecharemos manos con él y saltaremos y gritaremos un poquito. Y nos sentaremos otra vez y sencillamente hablaremos acerca de Port Alberni. Cuando tuvimos la reunión aquí. Miren, para alguna gente eso suena como que pudiera ser ficción, pero eso es cierto. Amén. Eso es tan cierto como pudiera ser. Párrafo 28. Miren, antes que oremos por los enfermos o lo que hagamos, y miren, quiero que sepan que es sanidad divina. Nosotros no tratamos de hacer eso nuestro gran agarre. El doctor F. F. Bosworth, un buen amigo mío, se acaba de ir al cielo recientemente. Un hombre bastante anciano. Muchos de ustedes han oído de Fred Bosworth. Era un anciano piadoso, santo. Y él dijo, la sanidad divina es igual que ir a pescar. Dijo, usted nunca le muestra el anzuelo al pez, usted le muestra la carnada. Él muerde la carnada y coge el anzuelo. Así que eso es, así que como un 86% del ministerio de Jesús era sobre sanidad divina. Eso atrae la atención, pues algo sobrenatural está siendo hecho. Y la gente entonces cree en un Dios poderoso. Eso lo concluye. ¿Ven ustedes? Así que la sanidad divina es algo menor. Y ustedes nunca pueden hacer de una cosa menor algo mayor. Eso es correcto, señor Viscal. ¿No es así? Eso es correcto. Ustedes nunca pueden hacer de una mesa menor algo mayor. Párrafo 29. Así que tenemos que recordar que esto aquí es solo algo, miren, mi verdadera manera de verlo, miren. Nosotros tenemos grandes hombres en el mundo hoy en día, grandes hombres, Tommy Osborne. ¿Quiénes son los demás? Oral Roberts. Y esos hombres. Ustedes tienen grandes hombres aquí en Canadá que pasan por aquí sanando por medio de la oración, poniendo manos sobre los enfermos. Oh, yo respeto eso. Oh, hermanos, ellos son hombres de Dios con grande fe a la cual aferrarse.
Pero alguien me escribió una carta hace años cuando al principio empecé. Él dijo, hermano Branham, fue buena crítica y yo aprecio eso. Por lo menos uno sabe en dónde está parado. Mientras que la gente no se ponga, ustedes saben, muy ruda al respecto, sino solo quiere ser un hermano y decirle a ustedes dónde están mal. Y yo aprecio eso. Yo siempre admiro la crítica mientras que esté correcta. Y luego este hombre dijo, usted sabe, hermano Branham, él dijo, ora Robert, ora por 500 mientras usted ora por dos. Dijo, usted es el hombre más lento que yo alguna vez haya visto. Bueno, yo dije, eso es verdad. Le contesté. Pero él dijo, el hermano Robert se puede parar allí y poner manos sobre ellos así y orar por ellos a medida que pasan y orar por ellos de esa manera. Y aquí usted todavía está parado lidiando con uno. Bien. Y yo dije, pero ve usted, Dios le dio al hermano Oral Robert una manera de orar por los enfermos y él me dio a mí otra manera de orar por los enfermos. Y el hermano Oral Robert lo hace de la manera que Dios le dijo a él que lo hiciera. Yo lo hago de la manera que Dios me dijo a mí que lo hiciera. Eso es correcto. Párrafo 30 por último. Y yo dije, mire, esto es lo que es cuando usted está esperando que, por ejemplo, si usted tiene un gran fe, solo permítame ver, solo decir algo por lo general a esos que se les pasa por alto, son los que vienen. Mire, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos una gran fe. Y aquí está un hombre parado en la plataforma, todos disfrutando de un gran momento, gritando y la gloria de Dios alrededor. Yo dije, mire, quizás ese hombre robó algo de dinero, él vivió mal, quizás él anduvo inmoralmente con alguna mujer o él cometió un asesinato o algo así, que Dios había puesto esta enfermedad sobre él. Ustedes saben, Dios usa enfermedades como azotes para acercarnos a Él. ¿Creen ustedes eso? Seguro que sí, que es así. Miren a Job y la disciplina del Señor. Miren, ustedes se tienen que fijar bien. Los dones proféticos lo pueden meter a uno mismo en un problema. Seguramente que sí. Miren, ¿qué si ese hombre hizo algo malo y yo estoy parado allí con una gran fe? Lo que nosotros llamamos en América de perro bulldog, perro caracterizado por su musculatura y fuerza. Y agarró al hombre y dijo, aleluya, aleluya, Satanás, suéltalo, gloria a Dios. Y le quitó esa enfermedad. Y Dios la puso sobre él para un propósito. Yo me meto en problemas con Dios. ¿Ve ustedes lo que quiero decir? Amén, mis amados hermanos, hermanas, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde, mis amados hermanos, hermanas, este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Port Alberni, BC, Canadá, el día 25 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 31. Quizás ustedes no lo entiendan. Esperen, permítanme darles a ustedes alguna escritura. Sé que ustedes no dudarán la escritura. Miren, tomemos a Moisés. ¿Cuántos creen que Moisés era un profeta, un gran profeta? Dios le dijo a Moisés, ve allá y habla a la roca. Y Moisés fue allá e hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Él golpeó la roca. Él la golpeó la primera vez, pero Dios le dijo que le hablara. Y la roca era Cristo. Él fue herido una sola vez,
Eso habló de la debilidad de la sangre de Cristo en ese entonces, y Moisés la golpeó la primera vez y aguas salieron. Luego ellos clamaron otra vez y continuaron clamando por más agua y algo más. Y Dios le dijo que fuera allá y le hablara a la roca. Pero la golpeó y las aguas no salieron. Y la golpeó otra vez. Él tenía poder para hacerlo. Él era un profeta y las aguas salieron. Eso es correcto. ¿Qué hizo Dios? Dijo, sube aquí, Moisés. Dijo, ¿ves la tierra allá a lo lejos? Tú no vas a entrar. Tú no me obedeciste allá en la roca. Ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Él tenía poder para hacerlo, pero más le valía tener cuidado de la manera que él usaba ese poder. 32. Miren a Eliseo. Él estaba calvo y venía andando por el camino, y unos muchachitos empezaron a decir, calvo, calvo, ¿por qué no subes igual que subió Elías? Burlándose de él. Miren, eso estaba bien. Esos muchachitos, ellos no, quizás fueron sus padres que les enseñaron a ellos que hicieran eso. Ellos eran pequeñitos. Ellos se estaban burlando de ese profeta, pero lo hicieron enojar. Y él volteó y maldijo a esos muchachitos en el nombre del Señor. Y dos osas salieron del bosque y mataron a 42 muchachitos inocentes. Miren, eso no suena a ser la naturaleza del Espíritu Santo, ¿verdad? No, el matar a esos muchachitos, ¿ven? Pero un profeta enojado, ¿ven? Él maldijo a esos muchachos. Tenía que ser reconocido porque él era un profeta, ¿ven? Así que uno tiene que tener cuidado. 33. Fíjense bien en esa línea. Yo veo el problema de la persona y se lo digo. Luego lo observo. Veo lo que va a decir o hacer. Veo lo que él me dice que haga. Si hay algo mal allí, si todavía permanece negro y oscuro y frío, digo, se puede ir y el Señor lo bendiga. Pero entonces, si no es así, y veo que la sanidad se está llevando a cabo y los veo en el futuro, luego yo digo, así dice el Señor. ¿Ven ustedes? Entonces ustedes ven que todo está bien. Sucederá. Miren, solo oren, crean, y algún día espero regresar a estar con ustedes para que nos podamos quedar mucho más tiempo juntos. Así que, si es la voluntad del Señor, 34, miren, yo quiero leer un pequeño texto familiar de la Escritura y se encuentra en San Mateo el capítulo 12 y empezando en el versículo 41. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Miren, me gustaría tomar como tema uno más grande que Salomón está aquí. Uno más grande que Salomón está aquí. Y como un texto, reconociendo las señales y los dones de Dios. Miren, oremos. 35. Nuestro Padre Celestial, acabamos de leer de tu palabra y tú eres la palabra y tú siempre has sido la palabra y ahora te damos gracias por que tenemos fe para saber y creer que todo está funcionando exactamente en el itinerario. Esta noche esta reunión está exactamente a tiempo y el mundo y todo su logro está exactamente a tiempo. Y oh Padre, cuando iba pasando por la Feria Mundial hace unos días, mirando el logro que el hombre ha hecho y cómo él ha progresado, cómo la gente se ha juntado de alrededor del mundo
para ver lo que el mundo estaba haciendo, encontrando lo mejor que ellos han hecho. Alemania, Inglaterra, Suiza y todo el mundo estaban demostrando lo que ellos habían sido capaces de mejorar. Y luego, Señor, nosotros venimos a esta pequeña ciudad de muy allá en lo remoto, en Port Alberni, donde algunos indios aislados provenientes de la isla, quienes saben lo que es darle las gracias a Dios por una buena pesca de peces, honestos y sinceramente, que se pueden parar en la montaña y observar la puesta del sol y llorar, dar gracias a Dios cuando las aves despiertan en la mañana y empiezan a cantar y pueden ver a Dios en la naturaleza y oírlo a Él gritar en las gaviotas y observarlo extender sus grandes alas en el aire. Pero nosotros nos hemos reunido aquí para una feria mundial espiritual, para ver lo que Dios ha sido capaz de lograr con su iglesia a través de la edad, cómo Él ha pasado de confesión a dones y señales y hablar en lenguas y prodigios. Y ahora, hasta la última señal, Dios en su gran asunto, mostrando al mundo lo que Él ha sido capaz de lograr con su pueblo. Y estamos muy contentos de estar representados esta noche, Señor, es entre un grupo de gente que lo cree y que es sincera y que viaja a todas partes para encontrar la bondad de Dios. Mira, Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo en todas partes. Salva a los perdidos, Señor, oh Dios. Sabemos que ellos deben partir algún día. Y yo confío, Señor, que esta noche venga a suceder que nosotros seamos la clase de gentiles que Jesús admiró. Leemos en la Biblia de Jairo que su niñita yacía enferma, muriendo, y él dijo, ven, pon tus manos sobre mi niña y ella sanará. Pero cuando el romano, el gentil, él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces tú volteaste y miraste a Israel y dijiste, yo no he encontrado fe como esa en Israel. Mira, Padre, nosotros no estamos tratando de poner manos sobre los enfermos para que cuando yo me vaya ellos pudieran decir que un cierto hermano pasó por aquí y puso las manos sobre mí. Pero yo, Padre, te pido que ellos vean que el motivo en mi corazón y el objetivo de tu palabra que yo les estoy tratando de traer, que sepan ellos que su Salvador, Jesús, está con ellos. Él está viviendo siempre. Él está vivo. 2000 años de crítica y de frialdad no lo pudieron matar. Amén. Él todavía está vivo, justo entre nosotros esta noche, y permite que la gente vea su presencia, que le vea a Él obrando. No esperen que alguien ponga mano sobre ellos, sino por medio de fe creer en el Cristo resucitado y reciban su sanidad y su salvación, yendo de un extremo al otro de las islas, por donde quiera, testificando, así como la damita de la ciudad de Sicar, de la cual hablamos anoche, y allá en la región de los samaritanos, concédelo, Señor. Somos tus siervos, humildemente, encomendándonos nosotros mismos con este texto esta noche. Habla, Señor, estamos en tus manos. Haz con nosotros como a ti te parezca apropiado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 37, miren. En estas reuniones a los clérigos, yo he tratado de mantenerlo muy sencillo, solo el mensaje de sanidad, para que podamos observar a nuestro Señor. Miren, muchas veces la gente va alrededor por allí, ustedes saben, y eso es solo ser humano. Ellos dicen, oh, el hermano fulano de tal, aleluya. ¿No piensas que él tenía un don de Dios? Él puso manos sobre mí, aleluya. No, esa fue la fe de ustedes que lo hizo. ¿Ven? Fue la fe de ustedes, no las manos del hermano. Fue la fe de ustedes, ¿ven?
Porque si hay sanidad en las manos de algún hombre, entonces, ¿qué le sucedió al Calvario? Allí fue donde Él pagó el precio de nuestra sanidad. Es nuestra fe individual en su obra consumada. Cualquier hombre sabe eso. ¿Ven ustedes? Miren, por lo tanto, yo no he venido tratando de decir que todos vengamos y permitamos, pongamos manos sobre ustedes. Yo estoy tratando de decir esto para edificar su fe. 38, miren, y uno de ustedes, ¿qué si uno de ustedes, hermanos indios o hermanas, se llega a enfermar muy lejos allá en una de esas islas? Ustedes piensan, bueno, yo soy pobre, no tengo dinero. Si yo pudiera ir allá a los Estados Unidos, ir allá muy lejos, donde el hermano Branham, ir allá muy lejos, donde Oral Robert, bueno, quizás el hermano Robert, a ustedes probablemente les tomaría meses para llegar a él. Yo tengo 300 allá esperando en una lista ahora, provenientes de todo el mundo, pero eso es para una reunión privada, ¿ven? Cuando entramos allí, cuando yo abordo un caso como ese, nosotros nunca lo dejamos. Lo dejamos en paz hasta que Dios lo revela. Se requiere a Dios para revelar lo que Él debe hacer, lo que Él ha hecho y lo demás así. Miren, esas son entrevistas privadas. Eso es algo que surge en la vida. Nosotros tenemos el plan expuesto aquí en la Biblia, pero la vida privada de cosas tomaría años. Yo pudiera escribir volúmenes de libros de lo que lo he visto a él hacer. Y en ninguna ocasión ha fallado. En ninguna ocasión ha fallado. Solo pregunten a cualquiera en cualquier lugar. Nunca falla. No puede fallar. Es Dios. Amén. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Él no puede fallar. Amén. Él no puede fallar. 39. Miren. Crean ahora, miren, Jesús estaba reprendiendo a esa generación por no creer su señal, que él les había comprobado de que era el Mesías. Miren, tomamos eso anoche y cómo él era el Mesías, porque él era la palabra. ¿Es correcto eso? Miren, Mesías significa el Cristo, el ungido, y luego él iba a ser el rey, el Dios profeta, y allí estaba el Espíritu en él. Miren, recuerden que los que verdaderamente se quedaron con la enseñanza de la Escritura, ellos lo reconocieron a él, pero aquellos que se fueron con la otra iglesia en sus tradiciones, se les pasó por alto, ¿ven? Y Jesús les dijo a esos maestros, dijo, ustedes con sus tradiciones toman los mandamientos de Dios, y los habéis invalidado. Miren, ¿qué harían ellos con su tradición hoy en día diciendo los días de los milagros ya pasaron? Eso es una tradición. No hay tal cosa como sanidad divina. Eso es una tradición, no es la Biblia. Yo le puedo demostrar a cualquier hombre donde Jesús ordenó a su iglesia y la comisionó a todo el mundo, a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren, yo quiero que alguien me muestre un lugar en la Escritura donde él las quitó de la iglesia. No está allí. Todavía están en la iglesia. Son las tradiciones que las han torcido. Y esa es la razón que ellos no reconocieron a Jesús, debido a que sus tradiciones las habían torcido y puesto algunas. Ellos pensaron que el Mesías vendría y que sin duda ellos edificarían un templo. Y decían, Él descenderá de los corredores del cielo. Ellos tocarán la banda angelical y Él vendrá de esa manera. ¿Y qué era Él? Nació en un pesebre, en un establo donde estaban las vacas y los animales, en una cajita de paja. Y se suponía ser un nacimiento ilegítimo. Su madre y padre no estaban casados. Todo, oh hermanos, el diablo pintó un cuadro horrible de él. 40. Y ellos dijeron, ¿un hombre como ese? No. ¿De qué escuela provino?
¿Dónde obtuvo él su educación? Bueno, su papá era un carpintero y luego dice que él es el hijo de Dios. ¿Ve? Ellos no podían creer eso, pero sin embargo, él era tal fenómeno al grado que ellos no podían negar que eso estaba allí. Y entonces ellos solo dijeron, oh, él es el diablo. Y esa es la misma cosa hoy en día. Ellos lo clasifican de la misma manera porque la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabían ustedes? Cuando hice una declaración anoche, yo lo sentí pasar sobre la audiencia. Se sintió como un sentir algo raro cuando regresó. Pero cuando dije, la educación ha sido la marca del anticristo por todas las edades. La educación es el peor enemigo que el Evangelio alguna vez haya tenido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado en Port Alberni, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga, hermana, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí, del año 620725, párrafo 41. Escuchen, estoy fuera del tema, pero solo por un momento tomemos el linaje. Allí estaba Caín y Seth. Abel fue matado y Caín, el hermano Branham quiso decir Seth. Fue puesto en su lugar, muerte, resurrección de Cristo. Y los hijos de Caín, todos ellos eran listos, inteligentes, científicos, todo el trayecto hasta los días de Noé. Y los hijos de Sé eran humildes, granjeros, criadores de ovejas, campesinos por todo el trayecto. Siempre ha sido de esa manera, ¿ven? Cuando Jesús vino, los fariseos y saduceos y los educadores, miren en dónde estaban ellos, religiosos. Oh, santos, oh, hermanos, ustedes no le podían señalar sus vidas, pero ven ustedes, ellos eran incrédulos. Cualquiera que duda una sola puntuación de la palabra de Dios es un incrédulo. A mí no me interesa cuán religiosos sean ustedes. Satanás también es religioso. Ustedes tienen que creer la palabra. Si ustedes tienen el Espíritu Santo acentuará toda palabra con una. Toda frase con un amén, ¿ve? Nunca le quitará de ella, la creerá, ¿ve? 42. Así que cuando vino Jesús, ¿de dónde él consiguió a sus discípulos? Fue el Caifás, miren, y dijo, ¿cuál es el grupo más inteligente que tú tienes? Él pasó por alto a esos, ellos no le hubieran creído a él. ¿A dónde fue él? Él fue y consiguió a los indios de ese día, los pescadores que estaban allí en el río. Eso es exactamente correcto. Hombres que ni siquiera sabían firmar su propio nombre. La Biblia dice que Pedro y Juan eran ambos de vulgo y sin letras. Eso es correcto. Pero ellos pudieron sanar a un hombre a la puerta llamada la hermosa en el nombre de Jesucristo. Y le agradó a Dios darle a un hombre que no sabía firmar su propio nombre las llaves del reino, diciendo, lo que ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo. 43. ¿Por qué la educación juega tal papel hoy en día, desviando a la gente de Dios en lugar de traerlo a Dios? Pablo, ustedes dicen, ¿qué de Pablo? Pero, ¿qué dijo Pablo? Que él tuvo que olvidar todo lo que había aprendido y dijo, yo nunca vine a vosotros con la sabiduría de hombre, con grandes palabras de encantamiento, para que vuestra fe no estuviera edificada sobre eso, sino que vine a ustedes en el poder del Espíritu, para que vuestra fe estuviera en la resurrección de Jesucristo. Y les estaba diciendo a ellos, respondiéndolos, porque ellos no habían creído en él. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Y ahí les estaba diciendo, 44, miren, recuerden, Dios en todas las edades siempre ha hecho lo sobrenatural. Porque él es sobrenatural. ¿Alguna vez pensaron que era Dios? Permíteme ahora darles un pequeño cuadro antes que vaya. Oh,
Yo no, yo soy bendecido y no seré capaz de hacerlo. Sí, la voy a hacer, la voy a tratar de todas maneras. En el principio, antes que hubiera algo, era Dios. Antes que hubiera un meteoro, antes que hubiera una luz, antes que hubiera un átomo, antes que hubiera una molécula, Él era Dios. Pero Él no podía. Él era el gran poder controlador de todo y todo estaba en Él. Miren, en Él había atributos. ¿Sabían ustedes lo que significa atributos? Levanten sus manos, todos los que saben lo que es un atributo. Seguro que ustedes saben lo que es un atributo, es algo que está dentro de ustedes, es que se tiene que desplegar a sí mismo como un atributo, como ustedes que aman panoramas y cuando ven ese panorama, algo sencillamente, oh vaya, eso los extreme a ustedes. 45. Miren a Dios, Él todavía no era Dios porque Dios es un objeto de adoración y no había nada que lo adorara a Él. Él era Dios, pero Él no era Dios en esa manera. Entonces, Él debe haber creado ángeles. Entonces, ellos lo empezaron a adorar. Luego, Él tenía un atributo de ser un padre. Luego, las siguientes cosas, Él tenía un atributo de ser un hijo. La siguiente cosa, Él tenía un atributo de ser sanador. La siguiente cosa era un atributo de ser salvador. ¿Ven? Y todas esas cosas se tenían que desplegar. ¿Ven? ¿Pudiera Dios hacer a un hombre pecar y luego castigarlo? No, él lo puso sobre la base del libro Albedrío y el hombre mismo pecó. Así que por lo tanto Dios llegó a ser entonces un salvador. ¿Ven? Así que lo que vemos solo con los atributos de Dios desplegándose y todo está perfecto a tiempo. Todo don, todo se está moviendo exactamente de acuerdo al tic-tac del reloj. Ella está ahí mismo. 46. Miren, Jesús en su tiempo, Él vino a desplegar los atributos de Dios. En Él, Dios estaba manifestado en Él. Fíjense, miren, Él había mostrado esa señal mesiática. Eran incrédulos y Dios en todas las edades ha tenido señales para la gente. Y miren, cuando la gente creía en esa señal, era una edad dorada para la gente. Pero cuando la descreyó, fue un caos para la gente. Correcto, miren, permítame citar eso otra vez, porque solo voy a tomar unos cuantos minutos ahora. Miren, cuando Dios envía un don y la gente lo cree, es un tiempo glorioso para la gente. Pero cuando Dios envía un don y la gente lo rechaza, esa generación se va a destrucción. Ahora, fíjense bien, ¿qué si el mundo hoy en día recibiera el don de Dios? 47. Volvamos al pasado por un momento. Noé vino con un don de Dios como un profeta, diciendo que iba a venir una tormenta que iba a cubrir todo el mundo con agua. Miren, no cuadró con las ideas científicas de ese día. Recuerden que ellos en ese entonces eran científicos más grandes que lo que somos ahora. Eso, ellos edificaron las pirámides y las esfinges, y nosotros no pudiéramos edificar en eso hoy. Ellos embalsamaban el cuerpo para hacer que se mirara natural. Aún hasta este día, una momia. Nosotros no lo pudiéramos hacer. Ellos tenían colorantes que nosotros no pudiéramos igualar. Ellos eran científicos más grandes que los que nosotros tenemos hoy en día. Y ahora cuando ellos también probablemente podían disparar con radar que llegara a la luna. Y Noé, este hombre parado allí después de oír de parte de Dios y predicando, profetizando que Dios iba a destruir al mundo con agua, va a llover de los cielos. Bueno, yo puedo oír a los científicos ir allá y decir, mira, nosotros tenemos un instrumento con el cual podemos disparar hasta la luna. Ustedes saben, nunca antes había llovido en ese día. Dios regaba la tierra de los manantiales. Nunca había habido lluvia en los cielos, siendo que la tierra quedó inclinada después de la destrucción antediluviana, causó las lluvias. Así que Noé dijo que iba a llover desde arriba y la gente no lo creyó. La ciencia decía, no hay una sola gota de lluvia allá arriba, no hay agua. ¿Cómo pudiera llover? Noé hubiera dicho, si Dios dijo que va a llover y que la lluvia viene de allá arriba, Dios es capaz de poner lluvia allá arriba, ¿ven? Pero la gente no lo creyó. Un día llovió, ¿ven? Y esa raza
porque ellos no lo creyeron, fueron destruidos todo el mundo. 48. Años después vino un profeta llamado Moisés. Salió del desierto una columna de fuego sobre él y les estaba trayendo a ellos la promesa de Dios, diciéndoles que Dios había prometido por su palabra llevarlos a una tierra que estaba fluyendo miel y leche. Y él tenía esa columna de fuego sobre él y Dios estaba lidiando con él para probarlos a esos judíos que era un profeta. Él dijo, mañana tengo todo preparado porque tal y tal cosa va a suceder. Y sucedió exactamente, él era un profeta. 49, fíjese, yo pensé el otro día, cuán glorioso eso debe haber sido para Israel cuando oyeron eso. Ellos creyeron en él, fíjense, ellos eran esclavos. A ellos no les arrojaban pan enmohecido. Ellos se lo comían o no comían nada. Si esos egipcios se querían llevar a sus hijas jóvenes y abusar de ellas, ¿qué podían ellos hacer al respecto? Nada. Iban y se llevaban a sus hijos jóvenes y los mataban. ¿Qué podían ellos hacer al respecto? Nada. Ellos eran esclavos. Sin embargo, era el pueblo de Dios. Amén. Fíjense, miren, ahí estaban ellos, el pueblo de Dios en esa clase de condición. Y este profeta vino con, así dice el Señor, de acuerdo a las Escrituras. El Dios de nuestros padres se encontró con Abraham y le dijo que su descendencia sería extranjera en una tierra ajena por 400 años. Luego él los sacaría con una gran promesa y poder. Él los liberaría y los llevaría a una tierra buena donde Abraham era extranjero. Y es, el tiempo está a la mano. 50. Cualquier hombre pudiera haber dicho eso, pero este hombre tenía una columna de fuego sobre él. Y él era un profeta. Lo que él decía estaba sucediendo exactamente de la manera que él lo dijo. Oh, hermanos, Israel creyó. ¿Qué hicieron ellos? Salieron de Egipto bajo esa columna de fuego. Caminó a una tierra prometida que ellos nunca habían visto ni habían sabido al respecto. Y ninguno de ellos habían estado allí, pero ellos se fueron porque la palabra de Dios les dijo que se fueran. Ellos estaban en la línea del deber. Yo espero que no esté muy alto. He estado predicando al aire libre y cosas así. Esperen un momento, fíjense bien. Me retiraré de aquí un poco. Fíjense, muy bien. Ellos siguieron a ese profeta por todo el desierto y Dios los alimentó en el desierto. Él suplió todas sus necesidades, hizo llover pan de los cielos en la noche y los alimentó y los llevó hasta que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Cades Barnea fue un tiempo el tribunal del mundo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón. Está aquí, servicio realizado en Port Albemi, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962. Párrafo 51 para continuar, dice, y ellos tenían un gran guerrero con ellos llamado Josué. Y la palabra Josué significa Jehová Salvador. Él salió del campamento, cruzó al otro lado del Jordán. Nadie había cruzado al otro lado allí. Ellos no sabían que la tierra estaba allí, sino únicamente por la promesa de Dios. Y él cruzó al otro lado del Jordán, cruzó al otro lado entrando en la tierra prometida y trajo de nuevo la evidencia de que la tierra era exactamente lo que Dios dijo que era. Ven, estaba allí. Y fue entonces que la gente, 90% de ella, no le creyó a Josué. Ellos tuvieron que andar errantes por un tiempo, pero siendo que Dios hizo la promesa, Él los llevó al otro lado. ¡Cuán amable! Ellos no tenían que trabajar bajo Faraón. Ellos se podían casar con sus esposas, edificarles una casita en el lugar, cultivar su propio alimento y cosas así, y comerlo y criar a sus hijos en paz. Las naciones les temían y lo demás. Y después de un tiempo, las laderas de esa hermosa tierra quedaron marcadas con tumbas. Párrafo 52. Luego vino el guerrero más grande de todos ellos, Jesús,
Y él dijo que Dios ha preparado un lugar donde no hay muerte. Amén. Donde podemos vivir para siempre, edificar casas y habitarlas, plantar viñas y comer del fruto de ellas. Y no las dejaremos para alguien más. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y vendré otra vez para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo prometió, que hay vida después de la muerte. Fue otro gran Josué. Nadie había cruzado al otro lado y regresado. Solo fue otro gran Josué. Párrafo 53. Fíjese bien. Entonces, cuando él llegó a ese lugar, él se encontró con su Cades Barnea, el tribunal de juicio para todos nosotros, el Calvario. Allí fue donde él fue juzgado por los pecados del mundo. Él cruzó al otro lado del Jordán de muerte. Como nosotros lo conocemos, cruzó a la otra tierra, murió. Él murió a tal grado que el sol dejó de brillar, la luna no brilló y bueno, la tierra tuvo una crisis nerviosa cuando las rocas se desprendieron de ella. Cuando él murió, y él murió, pero al tercer día él regresó del otro lado del Jordán, trayendo de nuevo la evidencia que un hombre vive después que muere aquí. ¡Qué gran guerrero! 54. Miren, él dijo, yo les voy a dar a ustedes las arras de vuestra salvación. ¿Saben ustedes lo que son las arras? Es el pago inicial. Es como si yo quiero comprar un bote de uno de ustedes, hermanos de indios, y yo voy y digo, ¿cuánto quiere usted por ese bote? Usted dice, $2,000. Yo diría, bueno, déjeme decirle lo que voy a hacer. Le voy a dar $50 para que me lo aparte hasta la próxima semana. Lo hará usted, apártemelo. ¿Me lo apartará? Yo sé, lo apartaré, hermano Branham. Entonces usted me da un recibo y yo le doy $50. Mire, usted no puede vender ese bote porque yo tengo la primera oferta. Ese es el pago inicial de que yo voy a obtener el bote. Me pertenece. Bueno, miren, Dios regresó y dijo, suban allá a Jerusalén y esperen. Yo les voy a enviar las arras de vuestra salvación. Y todos ellos estaban allí unánimes, juntos, y de repente vinieron las arras del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Párrafo 55. Ahora, miren esto. Nosotros no podemos mirar al pasado y ver dónde en un tiempo éramos incrédulos. Vemos que en un tiempo hubiéramos ido a una reunión como esta y nos hubiéramos creído de ella. Perdón, hubiéramos reído de ella. Vemos que en un tiempo en el pasado, en nuestras vidas, hubiéramos criticado sanidad divina. Nosotros, en un tiempo, nosotros no creíamos en Dios. En un tiempo no creíamos en su palabra. Pero ahora hemos sido resucitados de eso, elevados, muertos en Cristo, enterrados con Él, resucitados con Él en su resurrección y ahora sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús en un tiempo. Ven las arras. Aquí nosotros hoy en día estamos en las arras de nuestra salvación. Nosotros estamos aquí esta noche, ya muertos, enterrados en Cristo y resucitados con Él y sentados en lugares celestiales, disfrutando de cosas espirituales que regresan al cruzar del otro lado del camino. Ven, lugares celestiales. Oh, hermanos, nos hace gritar el pensar en ello. Amén. Párrafo 56. Igual que una anciana de color, una hermana negra que dijo allá en los Estados Unidos, dijo, doctor Branham, dijo, yo quiero dar un testimonio. Dígalo, hermana, testifique. Ella dijo, yo quiero decir esto. Gente, yo no sé. Yo no, perdón, esa es una palabra que ellos usan en el sur. Dijo, yo no soy lo que debería ser y no soy lo que quiero ser. Pero luego, otra cosa, yo sé que yo no soy lo que solía ser. Así que eso está bien. Ella sabía que algo había sucedido. Amén, también yo lo sé. Todo hombre que ha nacido del Espíritu de Dios sabe que usted no es lo que solía ser. Amén.
Yo no soy lo que quiero ser y no soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que solía ser. Ven, yo he resucitado con él. Miren, yo estoy así elevado, esperando que venga mi camino. Perdón, mi cambio. Párrafo 57. Miren, Moisés era siervo de Dios. Miren, Jesús hablando aquí, él dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jonás era un profeta. Miren, mucha gente habla mal del pobre anciano Jonás y dicen que él era un descarriado. Yo no pienso que lo era. Yo pienso que la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del justo. Miren, hacemos cosas que nosotros no entendemos por qué lo hacemos, pero nos quedamos quietos. Mientras ustedes sean guiados por el Espíritu, vayan y háganlo de todas maneras. Pudiera ser contrario a nuestro pensar, pero cuando el Espíritu Santo dice, vayan, nosotros vamos. Por ejemplo, ahorita yo tengo una reunión preparada en Nueva York. Yo la hubiera tenido esta semana donde habían 300 personas de habla hispana. El Madison Square Garden tiene cabida para 19.000 y querían que esta mismísima semana que estoy aquí, que estuviera en Nueva York, ven. Pero el Espíritu Santo me guió a venir aquí. Parece que sería contrario, pero yo no sé por qué. Pero yo estoy aquí. Ven ustedes, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros no entendemos. Ven. 58. Miren, los otros hermanos pueden ir a esa gente. Miren, por ejemplo, al hermano Robert. Él no pudiera ir allá, él no pudiera venir aquí. Él tiene que tener alrededor de, pienso yo, alrededor de 15 o 20 mil dólares cada día. Programas de televisión y toda clase de cosas. Y un edificio allí de 3 millones de dólares que tiene que operar. Esa hermana no pudiera venir aquí. Ustedes no pudieran patrocinar nada así. Ustedes no lo pueden solventar, ven. Y ni siquiera Tommy pudiera venir con su gran programa, con miles de misioneros por todo el país. Él no lo pudiera hacer. Así que, ven ustedes, el Señor nunca me permitió crecer así. Él solo me permitió que me quedara de esta manera para que yo pudiera ir a cualquier rinconcito. Porque yo no necesito nada, sino solo su presencia. Eso es correcto. Yo estaba en el campo antes de cualquiera de esos hermanos. Pero ven ustedes, el Señor me habló diciendo, no te metas en nada de eso, no te enredes con dinero, déjalo en paz. Yo nunca recogí una ofrenda en toda mi vida. Yo he estado predicando por 31 años y nunca recogí una ofrenda en mi vida. Ven, ¿por qué? Y yo llevé a cabo reuniones con tantos como 500 mil en una sola congregación. Luego fui y llevé a cabo una reunión donde la iglesia únicamente tenía cabida para 20 personas. Pero el Señor dijo, ve, ven, es a donde quiera que Él diga, ve y ve. Párrafo 59. No hace mucho tiempo ustedes han oído del hermano Robert, el gran hombre. Y yo fui, oh, él es un dulce hermano y muy buen amigo mío. Y yo fui a su enorme edificio. Yo fui a donde Tommy. Y Tommy estaba ya en Portland cuando ese maniático salió corriendo para matarme esa noche en la plataforma. Ustedes han oído la historia. Un hombre muy grande y dijo, yo te voy a arrojar allá en el medio de esa audiencia. Te voy a quebrar el cuello. Y el Espíritu Santo dijo, por cuanto tú has retado la palabra de Dios, caerás sobre mis pies. Dijo, yo te voy a mostrar sobre los pies de quién voy a caer. Y retrajo su puño grande. Y yo dije, sal de él, Satanás. Y él cayó sobre mis pies exactamente. Allí estaba él. Así que Tommy estaba parado allí. Los policías salieron corriendo y dijeron, amados, andamos tras este hombre para meterlo en la cárcel. Dijeron, ¿está muerto? Yo dije, no, señor, pero quítenlo de mis pies. Ven, él pesaba más de 250, así que ellos lo quitaron de mis pies y allí estaba él. Él dijo, ¿estás sano él? Yo dije, no, señor, él adora ese espíritu. Él no, yo había guiado a esos dos policías a Cristo en los vestidores de allá atrás, en el auditorio de Portland. Párrafo 60 por último. Ahora, miren, ven ustedes.
Por lo cual Tommy llegó a ser un siervo de Dios y ahora él, yendo a los campos, hizo una gran obra y el hermano Oral, allí estaba su enorme edificio. Es una gran cosa pensar que un solo hombre podía edificar un edificio de 2,5 o 3 millones de dólares. ¡Uy, vaya! Miren a Tom. Yo entré al edificio de Oral y había 500 máquinas IBM operando. Sus cartas nunca tocan manos humanas. Hay una máquina que las recoge, las escribe, las toma, las dobla y las envía. Va al banco y recibe el dinero y lo lleva en un camión grande y lo echa en un transportador, las reparte en diferentes idiomas. Ellos lo sacan de allí de esa manera para tener cuidado de su dinero. Bueno, ustedes nunca han visto algo así en su vida y es una gran cosa. Y Oral me llevó por todas partes para mostrarme, y el hermano Fisher y uno de los misioneros con él allí. Y luego había visto al hermano Tommy y su enorme edificio allá. Y yo pensé, ¡cuán maravilloso! ¡Cuán hermoso! Y por casualidad miré afuera, el hermano, amén, amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado en Port Alberni, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Continuamos con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 61. El policía vino a mí y dijo, hermano Branham, usted no puede salir por esa puerta. Dijo, hay 50 personas paradas allá afuera esperándolo a usted. Dijo, ellos solo están esperando para ver. Y yo dije, bueno, ¿hay una entrada en la parte de atrás? Dijo, sí, salga en esta dirección. Y ellos dijeron, le vamos a enviar a un hombre que lo recoja. Y salí al estacionamiento de atrás. Yo iba caminando de un extremo al otro allí, mirando ese enorme edificio. Oh, vaya. Igual que yo nunca vi algo en ninguna parte del mundo como eso. Un muchachito pentecostal lo logró. Yo pensé, ¿no es eso maravilloso? Pensé, Dios, ¿cuán maravilloso? Pensé, solo piensa del lugar del hermano Tommy, donde... como ese enorme lugar de casi una manzana de ciudad, haciendo libros y secretarias y lo demás, y máquinas de IBM operando. Yo pensé, vaya, no me gustaría que vinieran a mi lugar para mirarlo. Yo tengo una sola máquina para escribir puesta al final de una casa de remolque, y yo estaba tratando de conseguir a alguien que me ayudara a contestar mis cartas. Pensé, pero vaya, yo no quisiera tener toda esa responsabilidad por nada. Yo no tengo la suficiente inteligencia para tener cuidado de eso. Pensé, Dios sabe eso. 62, y yo estaba parado allí y luego me puse muy melancólico. Empecé a pensar, Dios, cada uno de los hermanos dijeron que ellos vieron al... el ministerio que tú me diste y eso los inició en el campo. Dije, por eso yo estoy agradecido. Todos estamos trabajando para un lugar enorme allá arriba, llamado cielo. Y dije, estoy agradecido por eso. Pero dije, me supongo que quizás tú no me podías tener confianza. Y tú sabías que yo no hubiera sido capaz de juntar tanto dinero así. Y yo no tendría la inteligencia para saber qué hacer con él si lo hubiera juntado. Y dije, me imagino que tiene que ser de esa manera. Yo estaba parado allí, me sentía con mi garganta un poco atragantada, porque yo no digo esto, yo simplemente digo que esta es la verdad. Yo oí una voz tan clara como ustedes me oyen, que dijo, pero yo soy tu porción. Yo dije, gracias, Señor. Yo iré a cualquier parte, a cualquier lugar, en cualquier momento. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y dando gracias a Dios, miren,
el hermano Osborne y el hermano Robert y el hermano, todos esos preciosos hermanos por todo el mundo, todos nosotros estamos trabajando para un solo lugar, un solo lugar. ¿Ven ustedes? Y esto, el don pequeño que el Señor me dio es para esforzarnos en estos rinconcitos. Uno no puede estar todo atado con dinero y programas y cosas como esas. Solo debemos esforzarnos en los rinconcitos y hacer que la cosa empiece. Eso es todo. Y yo estoy agradecido por esta porción. Estoy muy contento que Él es mi porción y Él es en el que estoy esperando. 63, miren, Jonás tenía un boleto para ir allá y quería ir a Nínive, lo que Dios lo llamó que él hiciera, pero él se fue a Tarsis. Miren, ustedes piensan, bueno, él hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, pero esperen un momento. Si un profeta es guiado por el Señor, siempre resulta bien. Miren, él se fue allá y surgió la tormenta, y los mares se embravecieron, y la barca se estaba hundiendo, y ellos ataron las manos de Jonás y sus pies, y lo echaron en el mar, y una ballena se lo tragó. 64, miren, no hace mucho tiempo ellos tenían una ballena colocada en un camión con plataforma en Louisville, Kentucky, hace como unos 15 años, o quizás 20, y ellos estaban dando una conferencia. Y el científico que estaba dando la conferencia estaba haciendo burla de la Biblia. Esto es lo que él dijo. Dijo, miren, yo quiero que ustedes conocen la leyenda. ¿Leyenda? Esta Biblia no es una leyenda. Esta es la verdad. Y él dijo, la leyenda acerca de la ballena tragándose a Jonás. Él dijo, quiero que ustedes se fijen bien. Ustedes no pudieran tomar una pelota de béisbol de buen tamaño y ponerla en la garganta de esa ballena. Así que, por lo que a la leyenda respecta, no vale nada. Esta es una ballena ordinaria de buen tamaño y la ballena no se pudiera haber tragado a un hombre porque él no pudiera haber pasado por su garganta. Es lo más que ustedes pudieran extenderla, sería solo como unas 4 pulgadas que el hombre pudiera haber pasado y él no lo pudiera haber hecho. Eso fue demasiado para mí, para mi antecedente irlandés. Ustedes saben, yo dije, Señor, yo quiero decir algo. Él dijo, sí, Señor, ¿qué es? Yo dije, usted sencillamente no conoce su Biblia. Yo dije, Dios dijo que él preparó este pez. Esta era un ave especialmente formada. ¿Ve? Dios preparó este pez. Era un tipo diferente. Con esta, él se pudiera haber tragado una casa si hubiera querido. Dios puede hacer lo que él quiere. La Biblia dice que él preparó un pez. Él le había puesto una garganta grande en él. ¿Ven ustedes? Y así que Jonás entró al vientre del pez. Y miren, ustedes, señoras, saben que cuando ustedes alimentan a su carpita dorada, ¿saben ustedes lo que él hace? Él se va al fondo del pequeño recipiente y pone sus aletitas contra el fondo y descansa. Él tiene su vientre lleno, ¿ven? Él está allí solo descansando. Él ya ha ido merodeando por las aguas hasta que encontró su alimento y bajó y descansó. De esa manera lo hacen los peces cuando ellos se alimentan. Llenan su vientre, ellos se van al fondo. La trucha se mete debajo de una roca, en alguna parte descansa. De esa manera lo hacen. Y me imagino que este gran pez se llenó su vientre de este profeta. Así que él se va abajo en el agua y llega al fondo y se acuesta. 66, miren. Ustedes hablan acerca de Jonás estando en una condición. Él estaba en una condición mala. Mucha gente habla acerca de síntomas. Dice, bueno, se oró por mí anoche, pero todavía tengo dolor. Eso no tiene nada que ver con ello. Se oró por mí. Mi mano todavía está inválida.
Eso no tiene nada que ver con ello. Si ustedes lo creen, ustedes no miran eso. Ustedes miran a una promesa. ¿Ven? Ustedes no están mirando la mano. Eso es lo que nosotros llamamos síntomas, mirando los síntomas. Miren, no hay nadie aquí que pudiera tener síntomas como Jonás. Hermano, él tenía el caso más horrible de síntomas que yo haya visto. Miren, miren esto, todo. Miren, él estaba en el océano con sus manos y pies atados por detrás de él y estaba en el vientre de la ballena, probablemente muchas brazas de profundidad, acostado en el vómito en el vientre de una ballena, en un mar tempestuoso. Miren, ustedes hablan de síntomas. Él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. Para todas partes que él miraba, era vientre de ballena. No hay nadie aquí en una condición tan mala así. Miren los síntomas que él tenía. Pero, ¿saben ustedes lo que él dijo? Él dijo, son vanidades ilusorias. Yo no creeré ninguna de ellas. Él dijo, Señor. Se volteó sobre su espalda con el vómito todo alrededor de él, algas marinas alrededor de su cuello. Él dijo, una vez más veré tu santo templo. Oh, no veré al vientre de la ballena ni la circunstancia, sino veré tu santo templo. Cuando Salomón dedicó ese templo, él oró, dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultad en cualquier tiempo y mira hacia este lugar santo, entonces oirás del cielo. Y Jonás actuó en base a la oración de Salomón. Y Dios, yo no sé lo que él hizo. Él puso una cámara de oxígeno allá abajo o algo así. Y lo mantuvo vivo por 3 días y noches. 67. Miren, nosotros no estamos en una condición tan mala. No hay ninguno de nosotros en una condición tan mala como estaba Jonás. Eso es correcto, porque el Espíritu Santo está aquí. No estamos en el vientre de la ballena. Nosotros no estamos en esa condición. Pero si Jonás, bajo esas circunstancias, podía ver un templo que un ser humano oró cuando lo dedicó, y el hombre que oró después se descarrió, y Dios oyó sus oraciones. ¿Cuánto más bajo estas circunstancias nosotros podemos mirar hacia el cielo donde Jesús se sienta a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder en base a nuestra confesión? ¡Qué cosa, hermanos! Yo no miraré mi dolor de estómago. Yo no miraré mis latidos raros de corazón. Yo no miraré mi mano inválida, sino que miraré hacia la promesa, donde él se sienta allí viviendo siempre para interceder. ¿Amén? 68. Les quiero demostrar algo ahora. Demostrarles dónde Dios sabe lo que él está hablando. Miren, la gente de Nínive. Esa era una gran ciudad como de 500,000 de gente, muy cerca al tamaño de San Luis, Missouri. Y ellos eran paganos. Estaban metidos en toda clase de pecado. Adoraban animales e ídolos y todo. Y eran, la ocupación de ellos era la pesca. Y así que la ballena era el dios del mar. Así que todos estaban afuera como a las 11 pescando. Todos los pescadores tirando de sus redes allá en el mar. Y cuando menos pensaron, llegó el dios del mar, la ballena. Se fue a la ribera, sacó su lengua. Y el profeta salió caminando de allí, en la ribera. Seguro que ellos se arrepintieron. Dios sabe qué hacer. Dios sabe cómo hacer las cosas para la gente que quiere creer, ¿ven? Jonás no estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿ven? El dios ballena escupió al profeta en la ribera. Seguro que ellos iban a creer su mensaje. Y ahí salió él, ¿amén? 69. Y Jesús dijo que, ustedes saben, que había uno más grande que Jonás allí, pero fíjense bien lo que él dijo. Miren, un poquitito antes que entremos en otro tema. Miren, Jesús dijo,
Ellos dijeron: Maestro, nosotros deseamos ver una señal. Tres versículos atrás fue donde yo empecé a leer. Maestro, deseamos ver una señal. Él dijo: Una generación débil y adúltera demanda señal. ¿Es correcto eso? Y él dijo: No habrá señal dada a esa generación. Miren, escuchen atentamente. ¿Cuántos saben que la escritura se repite ella misma constantemente? Nosotros lo sabemos. Y él dijo: No habrá señal dada a esa generación débil, mala, adúltera. Esa es esta generación. Párrafo 70. Nunca en todo el mundo ha habido tanta maldad y adulterio como lo hay ahorita. Perversión. Bueno, homosexualidad, perversión, mujeres en las calles desvestidas, todo. Ustedes sencillamente es terrible de la manera que la gente se comporta por todo el mundo, y especialmente en los Estados Unidos. Y se está poniendo casi igual de mal en Canadá. Eso es una lástima, pero es verdad. Esa gran nación, esta pequeña nación, es un patrón de ella. No acepten el patrón de ellos. Tomen su patrón de aquí arriba, de Cristo. Fíjense bien. Y allí estaban ellos, una mala. Él dijo: No habrá. Miren, escuchen atentamente para que no se les pase por alto. Ellos recibirán una señal. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos recibirán esa señal. ¿De qué es la señal? De la resurrección. ¿Lo captan? Eso es exactamente lo que estamos recibiendo ahora. La señal de que Él no está muerto. Él ha resucitado de entre los muertos y está entre nosotros, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y la generación mala y adúltera, ¿ven?, recibiría esa señal. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Uno más grande que Salomón. Está aquí predicado en Port Alberni, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Un segundo. Vamos a continuar con el mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 71. Entonces, uno más para terminar. Él dijo: Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. La condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno más grande que Salomón está aquí. Miren, escuchen para terminar. En la generación de Salomón, Dios dio un don a la tierra, y ese fue el don de discernimiento. Y cayó sobre Salomón, y toda la gente lo creyó de corazón. ¿Qué si la gente hoy en día creyera? ¿Qué si Canadá y los Estados Unidos creyeran su don que Dios les envió a ellos, el Espíritu Santo? ¿Qué si toda la gente que profesó ser cristiano simplemente creyera? Bueno, nosotros no tendríamos que preocuparnos por las bombas atómicas de Rusia y todas esas cosas. Bueno, nosotros, ustedes nunca serán capaces de escapar para escapar de la bomba atómica. Bueno, la cosa, la gente está excavando a hoyos y en los Estados Unidos están bajando a cuevas y haciendo oficinas de gobierno. Bueno, eso es bomba atómica, la que ellos tienen ahora que explotará la Tierra. Yo creo que son 300 o 400 pies de profundidad por 150 millas cuadradas. Bueno, si ustedes estuvieran a 10.000 pies debajo de la Tierra, muy allá en la lava,
quebraría todo hueso de su cuerpo. Ustedes no pueden excavar más para evitarla. Pero tenemos un refugio antiaéreo. No está hecha de acero, está hecha de plumas, debajo de sus alas, amén, para ser levantados. Eso es correcto. Cuando antes que esa bomba caiga, nosotros estaremos en gloria. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ellos dicen que nosotros estamos locos. Si yo estoy loco, déjeme como estoy. Me siento mejor de esa manera. Y así que yo solo me gusta quedarme de esta manera. 72. Miren, fíjense bien, miren. En el tiempo de Salomón, todos creyeron en ese don. Oh, vaya, todos. No iban por ahí diciendo, oh, él es de la asamblea antigua y él es un antiguo esto y él es un antiguo aquello. No, ellos estaban unánimes, ellos lo creyeron. Y como todos venían por él, por medio de él. Ellos no tenían aviones de reacción en aquellos días. Ellos tenían que viajar por medio de caravanas de camellos. Y cuando pasaban por ahí, ellos decían, iban a las otras partes del mundo diciendo, ustedes deberían oír allá en Palestina. Ellos tienen un Dios allá y ese Dios se está dando a conocer por medio de un hombre. Párrafo 73. Mire, ve, la adoración pagana es de postrarse ante el ídolo, el Dios imaginario, y creen que el Dios imaginario está hablando con ustedes. El cristianismo es al contrario. Dios toma a un hombre que se postra ante él y habla sus propias palabras por medio del hombre viviente, no por medio de un ídolo. Simplemente se convierte de una adoración pagana, de una adoración idólatra, a una adoración cristiana. Miren, ellos decían, dicen que tienen un hombre allá, que es el Dios que ellos adoran. Habla por medio de ese hombre con discernimiento, se divulgó por donde quiera. Todas las naciones les temían. Ellos enviaban regalos y todo. No había guerras en el tiempo de Salomón. No, él era, ellos pensaban que él era muy inteligente. No era él, era Dios, el Espíritu Santo en él que lo hacía inteligente. 74. Miren, esas noticias salieron por toda la tierra hasta llegar a la tierra de Sabá. Y si ustedes miren en su mapa, es un trayecto muy largo hasta allá, atravesando el desierto de Sahara. Y esa reinita pagana era una pagana. Y la gente que llegaba decía, oh, ustedes deberían ver allá en Palestina tal y tal cosa y tal cosa. Vaya, ¿cómo pensamos que pensaban ellos acerca de eso? Miren, ustedes saben, la fe viene por medio de, ¿qué? Oír la palabra de Dios. Miren, la mujercita diría que ustedes saben Dios en ella. Ella creyó que había un Dios. Así que cuando esa fe la empezó a tocar de que había uno, ella la empezó a buscar y todos llegaban. Cuando ellos llegaban a su reino, caravanas de camellos, atravesando, ustedes saben, comerciantes y lo demás, con sedas y linos y lo demás, y productos y lo que ellos tenían al pasar por ahí. Bueno, ella los invitaba a su palacio y decía, ¿pasaron ustedes atravesando el camino de Palestina? Sí, es así. Así es. Es así. Usted nunca, esa gente está unánime. Usted nunca ha visto tal cosa en su vida. Su Dios les ha dado un don y lo está desplegando por medio de un hombre, y ellos han hecho a ese hombre el rey de ellos. Oh, vaya, todos ellos lo creen, todos ellos. Bueno, ¿lo alcanzaron a ver? Sí. ¿Es así? Seguro que es así. Oh, vaya, ella lo quería ver entonces. Ustedes saben, cuando ustedes oyen acerca de ellos, miren, ella decidió que estaba, ella consiguió todos los pergaminos y empezó a leer lo que era ese Dios. Ven, ella era una pagana y empezó a leer lo que era Jehová, ver su naturaleza. Ella dijo, entonces ese debe ser la naturaleza que él está desplegando en ese hombre, porque Jehová, dice ellos, es toda sabiduría y él preside cosas. 75.
Así que miren, siendo la reina, ella tenía que pasar por mucho. Ella tenía que ir a ver a su sacerdote pagano y pedir permiso de parte de su iglesia e ir allá. Bueno, ¿saben qué? Yo me imagino que ese sacerdote pagano dijo, ustedes saben, pero tú ves, mira aquí muchachita, tú eres una reina, tú no puedes ir allá con ese montón de alfabetas. Tú sabes, tú no puedes hacer eso, tú eres una reina. Y ellos, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Eso, tú te saldrás de tu clase alta si vas allá. Y ella dijo, pero señor, yo quiero ir. Algo me dice que quiero ir. Oh, pero tú, nosotros, tú no le puedes hacer, hija, tú no lo puedes hacer. Mira, escucha, nosotros sabemos que ellos dicen toda clase de cosas allá. Ellos cruzaron el Mar Rojo y se secó y que ellos les llovió pan del cielo, pero esas son solo leyendas, no hay nada en ello. Ustedes oyen en ese mismo diablo hoy en día. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Dios nunca se lleva a su espíritu tampoco. Él se pudiera llevar a su hombre, pero el Espíritu Santo que estuvo en Cristo regresa a la iglesia al fin del mundo para hacer las mismas cosas. Fíjense bien, miren, esos grandes eruditos y demás de aquel día y ese gran montón de fariseos, ellos todavía viven. El espíritu de ellos reposa en otros. Ven usted, y el espíritu de Dios todavía vive igualmente, confirmando su palabra, siguiendo adelante. Depende de lo que ustedes quieren creer. Eso es todo. 76. Mire, si nos fijamos, entonces él dijo, mira, no hay tal cosa como esa, dijo. Mira, si hubiera algo en eso, nuestro ídolo, nuestras iglesias lo estaría haciendo. Ustedes captan eso. La misma cosa hoy en día. Miren, si hay algo en cuanto a sanidad divina, la gran tal y tal iglesia lo creería. La gran tal y tal iglesia lo haría, ¿ven? Pero ustedes saben, Dios hace cosas para él mismo satisfacerse. Él no le tiene que preguntar a nadie al respecto. Él es todo suficiente, ¿ven? Él no le tiene que preguntar a nadie. Así que Dios lo estaba haciendo. Y ustedes saben que cuando un corazoncito empieza a hambrear por Dios, no hay nada que lo detenga. Ella dijo, Señor, yo voy a ir de todas maneras. Bueno, si tú vas, te daré tu carta de la iglesia. Dijo, vale más que me la dé, porque ya voy en camino. Así que ella, ven, nada va a detener a esa persona que venga a Cristo, que realmente le crea a él. Cuando ustedes oyen la palabra de Dios y saben que se está moviendo, nada los va a detener. Eso es todo. Usted viene de todas maneras. 77. Y miren, recuerden, esa damita tuvo muchas dificultades. Yo la veo cargar sus camellos y ahí ella pensó en algo. Ella dijo, miren, mira, espera un momento. Si eso verdaderamente es, si ese don está correcto, entonces yo lo voy a apoyar. Así que ella agarró mucho oro e incienso y cosas y lo cargó en los camellos. Ella dijo, yo lo llevaré. Pero si no es así, entonces yo me traeré mi dinero conmigo. Eso pudiera enseñar a la gente pentecostal algo. Apoyar reuniones y reuniones que odian las mismísimas cosas por las que ustedes se paran. Permiten que su propia iglesia se tenga de ellos. Ellos lo hacen en los Estados Unidos. Yo espero que ustedes canadienses no lo hagan. Pero ellos lo hacen allá solo para ser populares. Yo le doy a tal y tal para fulano de tal. O hermanas, leche descremada. Fíjense, bien, miren, aquí estaba él. Ella juntó todo y ella lo puso en sus camellos, todo ese dinero, con valor de miles de millares de dólares en oro. Y recuerden que los hijos de Ismael, los árabes, ellos eran los ladrones del desierto en ese entonces. ¿Cuán fácil pudiera haber sido para esa flota de caballos llegar allí y matar a ese grupito de guardias alrededor de la reina y tomar ese dinero y huir en 5 minutos con él? Pero ven ustedes, si ustedes están determinados a conocer a Dios, ustedes desconocen el temor. La fe desconoce el temor. ¿Es correcto eso? A ustedes no les importa lo que el doctor diga, lo que alguien más diga. Ustedes la creen. Ven, y ella no estaba pensando en los ladrones. Esto, eso y lo otro. Ella estaba pensando en llegar allá y ver a Dios obrando en un hombre. 78. Y miren, recuerden, ella,
¿Cuánto tiempo piensa ustedes que le tomó a esa mujer? Ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado para viajar. No, ella tenía que cabalgar un lomo de camello. ¿Saben ustedes cuánto tiempo le tomó a la caravana de camello de Saba a Palestina? 3 meses, 90 días atravesando el desierto candente de Sahara, el lugar más caliente del mundo, sobre el lomo de un camello, tratando de ir a ver a un don de Dios. Con razón dijo que ella se levantará en el juicio y condenará a esta generación. Ven, ella debe haber viajado de noche. En el día se acostaba en el oasis y leía los pergaminos, las escrituras, para ver lo que era Jehová. Ella finalmente llegó a la puerta. 79. Ella no entró, dijo, bueno, como la gente lo hace hoy en día, entraré, me sentaré, si él dice una cosa que es contraria a mi creencia, me levantaré y me saldré. Eso demuestra la ignorancia. Eso es correcto, pero ella vino para quedarse hasta que estuviera convencida. Ella leyó la Biblia, ella vio lo que Jehová significaba y lo que Jehová era y lo que Jehová había prometido. Ella quiso ver si ese Jehová del que hablaban estaba en ese hombre. Me imagino a su sacerdote decirle, dijo, bueno, mira aquí, aquí está nuestro gran dragón, aquí está nuestro gran ídolo. Ella dijo, mi tatara, 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 abuela le sirvió y no han hecho nada sino quedarse allí todo el tiempo como una estatua. Ellos no respiran, ellos no se mueven, nada ha sucedido y ellos dicen que este Dios es un Dios viviente, haciendo algo. Amén. Párrafo 80. Eso es. Amén. Me siento un poquito religioso ahorita. Sí, un Dios viviente, no un Dios muerto. ¿Para qué serviría un Dios que pudo abrir el mar rojo si él no puede hacer lo mismo hoy en día? ¿Para qué serviría un Dios que puede sanar a un leproso en los días pasados si él no puede hacer lo mismo hoy en día? Un Dios histórico no sirve para nada si no es el mismo hoy en día. Eso es correcto. Él es el mismo Dios hoy, ayer y por los siglos. El mismo, únicamente requiriendo la misma fe que aquellos tuvieron. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Port Alberni, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962. Párrafo 81 dice, para continuar, ahora ella está allí en el templo. Ella se puso a bajar su equipaje allí en el patio del templo y erigió su tienda, puso su dinero en un rincón y puso a sus eunucos allí para protegerla. Y a la mañana siguiente, quizás ella se levantó temprano junto con sus siervas que con ella estaban y entraron y se sentaron allá en la parte de atrás de la iglesia. Y ellos cantaron todos los cantos y las trompetas sonaron y todo lo demás. Y después de un rato salió Salomón. Como todo el pueblo dijo, oh, alabado sea Dios, allí está nuestro pastor. Y salieron. El pastor Salomón salió a la plataforma y ella observó ese día que las mismas cosas que a ella le habían contado estaban allí sucediendo. Y día tras día ella siguió estudiando los pergaminos. Ella esperó hasta que su tarjeta de oración fue llamada, o lo que haya sido que ella tenía que tener para subir allá, para su cita con Salomón. Y cuando subió allí ante Salomón, la Biblia dice que no hubo nada que Salomón no le contestase. Él le reveló todo lo que ella quería saber. 82. ¿No es ese el mismo Dios que estuvo en Cristo, que sabía los secretos del corazón? ¿Qué dijo ella? Ella se volvió, miren, siendo una pagana. Ella se volvió y dijo, todo lo que oí era correcto y es aún más que eso se le había hecho a ella. ¿Ven ustedes? Ella era un testigo de ello. La misma cosa que Natanael y los demás vieron anoche. A Jesús haciendo la misma cosa, revelando los secretos del corazón. Aquí 2500 años antes. No como 800 años antes que sucediera. Allí estaba Salomón haciendo la misma cosa que Cristo hizo cuando vino. Es el mismo Dios. ¿Lo ven? ¿Qué dijo ella?
Bienaventurados aquellos quienes están contigo, que ven este don obrando todo el tiempo. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados los hombres que se sientan diariamente y ven eso sucediendo todo el tiempo. Y ella llegó a ser una creyente. Párrafo 83. Y Jesús dijo que ella se levantará en el día postrero y condenará a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para ver el don de Dios en operación y lo creyó. Y la gente hoy en día ni siquiera cruza la calle. Eso es correcto. Ni siquiera vendrán a la reunión en un buen automóvil. Lo que sí hacen es burlarse de ella. Y Cristo mismo predijo que una generación mala y adúltera que estaría buscando señales recibiría la señal de la resurrección. Con razón, ¿qué es lo que pasa? Ya para terminar, yo digo esto, ella vio algo real. Eso es lo que los verdaderos creyentes quieren ver, algo real. Recuerden, la misma cosa que salva al verdadero creyente condena y envía al infierno al incrédulo. La misma agua que salvó a Noé ahogó al incrédulo. El mismo juicio que salvó al creyente mató al incrédulo. El mismo espíritu hoy que el creyente recibe condenará en el día del juicio al incrédulo. Ven. Párrafo 84. Solo una pequeña historia para mis hermanos indios y para todos. A mí me gusta cazar, a mí simplemente me encanta la cacería. Oh, vaya, vaya, esa es mi segunda naturaleza. Mi conversión nunca quitó eso de mí y a mí me gustaría contarles una pequeña historia de cacería aquí. Cuando Dios me dijo exactamente, su pastor, el hermano Vizcay, lo recuerda también al hermano Shuman, allá atrás, cuando él me dijo exactamente lo que yo iba a hacer, a dónde iría y de un caribú que obtendría, en dónde estaría él, de un hombre que tendría puesta una camisa verde de cuadros y que mataría un oso pardo antes que yo regresara. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso, hermano Simón? Se los conté a cientos de personas. Fui allá y Eddie me oyó contarlo al día antes nos fuéramos de allí. 2 días después él estuvo allí y vio todito eso venir a cumplimiento exactamente como yo lo había contado. Yo dije que los cuernos serían exactamente de 42 pulgadas de largo. Y el guía dijo, exactamente 42, dijo hermano Branham después. Él dijo, ¿dónde estará ese oso pardo en la cima de ese monte? Dijo, hermano Branham, de acuerdo a lo que usted me dijo, que usted va a matar un oso pardo antes que usted regrese a donde el hermano Viscal está parado una camisa verde de cuadros. Y su esposa la había puesto en su maleta de cacería y él me dijo que ni siquiera tenía una. Yo dije, bueno, entonces va a haber alguien que va a tenerla, porque va a estar allí. Y él tenía puesta esa camisa verde de cuadros. Dijo, antes que regresemos allá, eso fue lo que dije. Él dijo, hermano Branham, yo tenía un hermano con epilepsia y usted me dijo que cuando él tuviera ese ataque otra vez, que le quitara su camisa de un tirón y lo arrojara en el fuego. Y que él ya no volviera a tener uno. Bueno, él lo hizo. Y Dios lo sanó de eso. Miren, él dijo, entonces yo no puedo descreerlo. Pero ¿dónde va a estar ese oso? Yo dije, él es Jehová Jireh. Él mismo se puede proveer de ese oso para hacer que su palabra se cumpla. Y cuando estábamos como a media milla de ellos, habíamos estado como a 3 millas de ellos, pero cuando estábamos como a una media milla de ellos, yo estaba parado. Él dijo, hermano Brancan, solo nos queda una media milla más antes que de llegar allá. ¿Dónde está el oso? Yo dije, ¿qué tú no? Yo dije, ¿qué es eso, Bud? Allí en la cima del cerro estaba un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies mirándome directamente. Él dijo, llegamos a estar en 500 yardas de él. Él dijo, hermano Branham, ¿alguna vez le disparó usted a un oso pardo? Yo dije, yo he matado muchos osos. Él dijo, es mejor que usted le dispare desde aquí. Yo dije, no, en la visión yo estaba enfrentito de él. Él dijo, oh, hermano Branham, dijo, dispárele ahora en la espalda. Dijo, porque si usted no le dispara en la espalda, ellos son muy combativos. Yo dije, lo sé, pero en la visión, yo le disparé en el corazón. Él dijo, oh,
Y yo dije, solo sigue caminando, Bud. Paraje 85. Bajamos por otra montaña cañada. Perdón, bajamos por otra pequeña cañada. Y subimos y para entonces ya estábamos muy cerca de él, como a 200 yardas. Yo dije, desde aquí está bien. Yo dije, esperaré hasta que él mire en esta dirección. Parecía un gran almierzo. Él se volvió y me miró. Yo tenía un rifle pequeñito y justo al momento que él se volvió y me miró, yo le disparé en el puro corazón y allí él rodó por el cerro así, tan rápido como podía, así. Y Bud se paró allí poniéndolo la boca blanca. Él dijo, hermano Branham, yo no lo quería en mis rodillas. Y yo le dije, ni yo tampoco. Él dijo, mire, si esos cuernos son exactamente de 42 pulgadas cuando yo llegué allá, yo voy a gritar hasta volverme loco. Y yo dije, es mejor que comiences desde aquí mismo porque va a ser así. Aleluya. Él dijo, yo tengo una cinta de medir en mi alforja. Y llegamos allí. La visión decía que una manita sostendría los cuernos. Yo me puse al lado del hermano Eddie allí y dije, mira, observa a ese muchacho sostener ese cuerno. Y él fue a traer esa cinta de medir, la sacó y la colocó desde donde comenzaba la cabeza, esa manita. Su muchacho, Blaine, llegó allí y lo sostuvo. Bud dijo, oh, Dios mío, hermano Branham, exactamente 42 pulgadas. Yo dije, Bud, él nunca falla, o sea, lo que él dice sucede. Él lo habla exactamente, exactamente. O él es Dios. Cuando nosotros podemos ver algo real y genuino, eso es lo que esa reina quería ver, algo real. 86. Yo solía casar con un hermano que era mitad indio. Su nombre es Bert Kahl. Él es británico y él vive allá más bien es inglés. Vive allá en Ney Jasper. Es un gran cazador. A mí me gusta mucho cazar con él. Uno no podía hacer que se perdiera. Él sabía cómo regresar y nosotros, pero él era el hombre más cruel que haya visto en mi vida. Ese hombre verdaderamente era perverso. Él tenía ojos como una lagartija y siempre me miraba con ojos de lagartija y por lo menos a mí me asustaba mucho a todos modos. Pero él solía decirme, él solía dispararle a cervatillos. Ustedes saben, a cervatos pequeños. Miren, está bien. Yo he matado cervatillos cuando, si la ley dice que ustedes pueden matar un cervatillo, mátenlo. Eso está bien. Abraham mató un becerro y se lo dio a Dios para que se lo comiera. No importa el tamaño o el sexo, pero solo por matarlos con la idea de ser malo, eso está mal. Ustedes no lo deberían hacer solo con la idea de ser malo. Esa es una cosa acerca de los indios. La razón que él era el más grande conservacionista, perdón, que jamás hemos tenido, es que él solo tomaba lo que él tenía que utilizar. Si él atrapaba más, él lo soltaba. El hombre blanco era un asesino. Él iba y mataba a los búfalos y lo demás, como tiro al blanco. Ese es el hombre malo, él que hace cosas como esas. Párrafo 387. Pero Vers solía matarlo solo para divertirse, para hacerme sentir mal. Él decía, ustedes los predicadores son unos cobardes. Así que eso es lo que ustedes saben lo que yo, se usa esa palabra por aquí, cobarde. Cobarde, dijo. Eso es lo que pasa con ustedes los predicadores. Así que un día yo fui allá y él se había hecho un pequeño silbato para hacerlo sonar como un bebé cervato, con ese pequeño burro llorando, como que estaba llorando por su mami. Y yo dije, ver, tú no harías eso. Él dijo, oh, predicador cobarde. Dijo, Billy, tú serías un buen cazador si no fueras predicador. Pero yo tenía que obtener su casa casi todo otoño, de todos modos. ¿Ven ustedes? Así que yo simplemente lo dejé a él que lo hiciera. Así que dije, ver, tú no harías eso. Él dijo, ¿qué tiene de malo matar un cervatillo? Yo dije, nada, pero solo matarlo para dejarlo tendido allí y luego ir allá y matar a otro, solo para hacer malo. Y yo dije, eso está mal. Ver, tú no deberías hacer eso. Algún día ese cervatillo va a llegar a ser un gamo, quizás una cierva que pudiera tener muchos venados. Tú pudieras tener niños algún día que quisiera cazar y demás. No, tonterías. Él dijo, tan cruel, a más no poder.
88. Así que ese día se nos había hecho ya muy tarde y teníamos el venado cola blanca así. ¿Y ustedes creen que Ondini es un experto del escape? Él es solo un aficionado en comparación a uno de ellos. O él se desaparece así de rápido. Uno tiene que ser rápido y ágil y hacer un disparo certero para pegarle. Y entonces después que se les ha disparado unas cuantas veces. Así que era algo tarde en la temporada y habíamos cazado toda la mañana, ni siquiera una huella, había como 6 u 8 pulgadas de nieve. Nosotros siempre cargamos unos termos llenos de chocolate caliente, pero si fuéramos atrapados en una tormenta en la noche o algo así, nosotros pudiéramos continuar muy bien. Así que teníamos un sándwich en nuestra chaqueta y eran más o menos como las 11 y yo pensé, bueno, ni siquiera hemos visto una huella, ni nada. Eran noches con luz de luna y ellos comen en la noche. Ustedes saben, comen y andan durante el día. Se acuestan debajo de los matorrales, allá en los bosques frondosos. Y así que nos estábamos acercando al límite de la vegetación arbórea y pensé que quizás Ver iba guiando. Y solíamos subir hasta la cumbre del monte y luego él se paraba y se iba en una dirección y yo en otra. Y nos regresábamos y quizás llegábamos en esa noche o a la siguiente mañana. Y si matábamos un venado, sabíamos exactamente cómo llegar a él. Y además, llevábamos un caballo e íbamos por él. Así que entonces yo pensé, 89. Él llegó a una partecita despejada como tres o cuatro veces más grande que este edificio aquí. Y él como que se puso en cuclillas, en una acumulación de nieve, como en cuclillas. Esa palabra no se usa aquí, se usa yo soy un sureño. En otras palabras, él se agachó así. Y él se encorvó y metió su mano en el bolsillo de su chaqueta. Yo pensé que él iba a sacar un sándwich, así que yo decidí sacar el mío. Yo pensé, bueno, nos separamos de aquí, yo me iré por una dirección y él por otra y cazaremos esta tarde. Y él metió su mano y sacó su pequeño silbato. Yo dije, mira, a ver. Él me miró con esos ojos de lagartija y como burlándose con esa risita desdeñosa en su rostro. Él sacó ese pequeño silbato así y lo sopló y cuando lo hizo un gran venado hembra se paró allí justo al otro lado de esa partecita despejada. Y yo pensé, oh, ella acababa de moverse en la dirección incorrecta. Miren, eso es extraño. Por lo general ellos no hacen eso. Ustedes, hermanos indios, saben eso cuando los están cazando. Y entonces él me miró con esos ojos de lagartija y se rió y lo sopló otra vez. Y esa madre venado se dejó venir por esa área despejada. Miren, es completamente extraño que ellos hagan eso. Párrafo 90, por último. Miren, una gama es una madre venada. Ustedes saben, yo podía ver su grande. Me acerqué lo suficiente para ver sus grandes ojos, esas orejas paradas tan graciosas. Ella se dejó venir por allí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Ella no se estaba exhibiendo. Ella era una madre. Ella nació para ser una madre. El instinto de madre estaba en ella y su bebé estaba llorando. A ella no le importaba ni tenía temor de nada. Ella venía buscando a su bebé. Y nosotros nunca cargamos, traemos una bala en el cañón, así que él puso una bala en un 30-06, una bala tipo hongo de 180 granos, y él tiró del cerrojo y allí, y él era muy bueno para disparar. Y cuando él, su modelo 70 Winchester, y cuando él jaló la palanca así hacia abajo, espantó a la hembra venado con el casquillo de rifle. Miró y ella percibió al cazador, pero ella nunca huyó. Miren, ustedes saben que eso es extraño. Pero ella era una madre. Su bebé estaba en problemas y ella nació para ser una madre y estaba buscando a su bebé y miró a ese cazador y con su nariz grande levantada, mirando así, tratando de encontrar a su bebé. Bien, ella lo había oído llorar. Ella no estaba fingiendo nada. Eso era genuino. Ella era una madre. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje. Por el tiempo vamos a parar ahí y si Dios permite el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado por Albemi, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962. Nos quedan unos 3, 4 párrafos, pero sin embargo, si Dios permite,
Nuestro siguiente mensaje más adelante sería Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú nos has enviado, Señor. Nos disfrutamos por este mensaje que el profeta nos ha hablado, Señor. Lo mismo que estaba sucediendo allá con aquellos hermanos en ese lugar. Si podemos lecturar de una mejor manera, podemos entrar en esa escena de esa unción del profeta, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio y agradeciendo a aquellos varones quienes lograron, Señor, transcribir los mensajes, Señor, para nosotros poder lecturar tan fácilmente, Señor, este idioma. Todo es el trabajo tuyo, Señor. Nada quedará, todo será recompensado, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más, Padre amado, continuaremos con este glorioso compañerismo, alimentando la comida fresca de águila, Padre. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también están en la cena, juntamente te decimos gracias, Padre amado, por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Más adelante tenemos un servicio del culto y permite también entrar en la cena de su palabra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria de este día, cumpliendo profecías. Siguiendo al cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Pegó.